Bueno, qué ganas tenía de hacer hoy streaming. ¿Qué tal estáis, gente? ¿Cómo estáis? Voy a mirar que esté todo guay, que esté todo bien, que no haya ningún problema. No os preocupéis, antes sí que no había audio porque la intro no tiene audio. Y es que, bueno, pues yo hoy estoy aquí de suplente realmente, entonces no tengo esa intro tan guay que se ponen todos los academies con sus horarios y quién va después y quién va antes. Yo tenía esta. Tengo esta intro de suplente. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque hoy vamos a estar aquí 2 horitas, ¿vale? Voy a estar cubriendo a Drid y a Damcalo. Y después de mí va a venir Antonio jugando a League of Legends, luego Paracetamol con Fortnite y después Navaja, que tiene un streaming súper especial de Arena of Valor. Así que tenemos contenido hoy para rato. Vale, está todo guay, ¿verdad? Confirmadme si está todo bien. En el título, se ha cambiado el título porque es que siempre intento cambiarlo, pero Twitch, como un streaming empieza y en cuanto se termina el otro, a Twitch no le da tiempo a refrescar y como que se raya la cabeza a Twitch y está ahí como. Y entonces a veces pone la mitad de las cosas y pone, yo qué sé, pues pone. Sé que han jugando Pokémon UGC y luego pone Call of Duty, que es lo que estaba jugando Legend antes. Entonces es un poco locura. Pero bueno. Fenomenal, perfecto, todo full bien, me encanta, me encanta, me encanta que todo vaya full bien. Pues chicos, hoy vamos a estar, primero vamos a jugar un poco, vamos a darle un poquito a Battle Spot, ¿vale? Vamos a echar un par de partidas, como son 2 horas, que da tiempo a muchas cosas. Vamos a jugar la primera hora, yo creo, vamos a estar dándole a VGC en Battle Spot y la siguiente hora, voy a silenciar el móvil, que si no luego nos molesta la gente y no queremos eso. Y la siguiente hora voy a estar jugando contra los que estéis aquí, ¿vale? Así que luego os agrego y jugamos un ratillo, vamos a hacer un poquito de todo hoy. Vamos a ir comenzando con todo. Flaigonita anunciada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Verdad? ¿Qué Pokédex tan triste, tan roñosa está la pobre que no he jugado nada? O sea, está la Pokédex de los Pokémon que uso en competitivo. Ya está. Y de pasarme el juego corriendo. La verdad es que yo Ultra Sol y Ultra Luna lo pillé como con pocas ganas y. Bueno, a ver. Me gustó, ya os digo, lo comentábamos el otro día. El final y tal, me gustó, pero. Un poquito turritas, un poquito turritas. ¡Prokiam! Hostia, a partir de ahora me voy a llamar Prokiam. ¡Prokiam! Bueno. A ver. Yo y todos, efectivamente, efectivamente. Tengo unas ganas de los juegos nuevos ya. Y de 2019, por favor, o sea, 2019, octava generación. Ven ya. Por favor, te estamos esperando. ¡Te estamos despedado, man! Los pobres que se hayan quedado de Legend o los que estén viendo esto por Academy estarán diciendo, este chico, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿Y cuál es el problema que tiene, ¿no? Pues soy así, chicos, no es ningún problema. Es que, bueno, pues los jugadores de Pokémon estamos un poco colgados. Voy a poner, a ver, espérate un momento, porque voy a quitar el cargador ya de la consola. Soy el único. Yo creo que soy el único de toda Academy. Tengo ahora mismo el récord. Vamos a poner un poco de música porque no se escucha nada y tampoco mola nada eso. Vamos a poner aquí música sin copy. Vamos a ponernos aquí unos temones. ¿Qué tal se escucha la música? ¿Bien? ¿Bajito? ¿Alto? ¿No? Vamos a subirla un pelín más. Decidme si se escucha muy alto y lo bajo, ¿vale? Enhorabuena por tu fichaje por Giant Chequia. Muchísimas gracias. Base di Fogu. Base di Fogu. Base di Fogu para baja. Muchísimas gracias, tío. Base di Fogu. Mil gracias. La verdad es que estoy súper contento, súper, súper contento. Sé que en predicción para VGC 19, algo como VGC 16, pero con los pokés de séptima, tal cual. O sea, yo apuesto duro, pongo aquí ahora mismo todas mis fichas sobre la mesa, diciendo que es GS Cup, que es como se jugaba en 16, o como se jugaba en bueno, ha habido años anteriores que también se ha jugado con legendarios, pero básicamente GS Cup es metiendo los legendarios tochos. Y así va a ser. Así va a ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No queda otra, me voy a quitar los cascos porque no quiero que se escucha muy alto la música. Aquí, desde aquí, vosotros la oís bajita, pero desde aquí se escucha muy alto y no quiero que se cuele por el micro. Se escucha perfecto, fenomenal, perfecto, perfecto. Bueno, o sea, parece que hace falta que me vaya a hacer streaming en otro canal que no sea el mío para que funcione todo bien de primeras, ¿eh? Parece, parece. Ya he conseguido que la cámara funcione crema. Ya tengo un hub nuevo con todo correctísimo. Tengo la conexión puesta por cable, o sea que ya. No hay problema ninguno. ¡Ay! Se ha visto a Gigi. Ha pasado por aquí delante. Pensaba que no se iba a haber visto en cámara. Vamos a ir dándole. Con el equipo Worlds 18. No os preocupéis, no es el equipo que voy a llevar al mundial, ¿vale? ¿Se tiene que ver tan lejos? ¿Cómo tan lejos? Que me como la cámara prácticamente. ¿Cómo que tan lejos? Por cierto, hoy he encendido esto. Creo que da demasiada luz. De hecho, no sé ni si se lee o no. Pero. ¡Ah! A lo mejor te refieres a la pantalla.
Es que claro, en este caso, como no puedo ponerlo a pantalla completa, porque si no, el juego tiene tanta información por todas partes, ¿ves? Que no hay forma de poner mi cam en algún sitio así de gente que no sea súper pequeñita. Entonces, dejamos bastante huequillo por aquí, por arriba y por abajo. Pero bueno, se ve que es lo importante. Además, estamos a 1080, 60 FPS, te lo pones a pantalla completa y lo gozas. May the force be with you, ahí está, efectivamente. Ahí lo pone. Pensaba que no se leía, pero sí. No hay problema, perfecto. Bueno, pues yo no sé qué pasa, os lo juro, no sé qué pasa con los streamings aquí en Vodafone, pero la última vez que hice streaming en Academy, también nos tocó un equipo de mierda como este que estamos viendo, que es un Chansey, y esto es más horrible que nada, porque este equipo se basa en ganar por tiempo, o sea, esto es lo más rastrero que, si no habéis jugado nunca a Pokémon y estáis aquí, si sois nuevos, ponedlo por el chat, los que no hayáis jugado todavía a esto, y hayáis llegado por el Academy, para saber más o menos cuánta gente hay, y así pues, adapto el nivel de la clase de Academy de hoy. pues, ¿qué hacemos? Pues vaya movida, ¿no? Vaya movida. Lo único es que, bueno, tenemos Roar en Incineroar, entonces, pues nos lo vamos a reventar. Vamos a empezar Tapu Koko Tiranitar. No, Tapu Koko Landorus, Incineroar y Ferrozone, por si acaso no saliese mal el plan de Incineroar. Yo soy medio nuevo, me quedé en el competitivo de X e Y. Ah, bueno, vale, pero no te preocupes, el Tito MC /12. El Tito MC. Hace que no sé de ese hombre que fue del Tito MC. Pues no te preocupes, que vamos a... Mientras entiendas un poco, fenomenal. Lo que no quería era, en plan, ver un montón de gente en plan, ¡buah, esto qué es! ¿Qué juego es este? ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? No me apetecía eso, la verdad. La pena, me da mucha rabia que estoy mirando hacia allá y no hay nada. Y el juego está hacia allá, pero el ordenador lo tengo aquí, porque como yo en los layouts los tengo al revés, es como, ¡fuck! Pero bueno, no nos queda otro. No he jugado competitivo en mi vida, Julio. Bueno, pero McDonfer, ¿has jugado a Pokémon en alguna vez? ¿En tu vida? En alguna vez. Muy bien, Sekiam. Conjugando aquí de lujo. Venga, pues vamos a tirar brillo mágico para pegarles a los dos. Y con tierra viva, pues nos cargamos ahí al... Bueno, ya que no nos vamos a cargar ni de coña. Pero... Bueno, a lo mejor nos merece la pena. Es que el Mimikyu ese que tiene. ¿Qué tiene ese Mimikyu? ¿Qué tiene? ¿Nos cargamos al Shackle ya del tirón? Ah, va a tener el mismo destino Z. Lo sabe todo el mundo ahora mismo. Bueno, supongo, no lo sé. Venga, vamos a probar. Todas las generaciones, vale, perfecto. El Shackle se ha protegido. What the fuck? Pues entonces no entiendo qué está haciendo. ¿Trick Room, a lo mejor? Sí, puede ser que meta el Trick Room. Bueno, pues fenomenal. Mete el Trick Room, muere Mimikyu, y entonces pues entra nuestro colega Chansey. Pero está controlado, no os preocupéis. La clave es que en el momento en que el Chansey... Nos vamos a intentar quedar con Koko en el campo. Para Koko con el Z poder dar KO a todo lo que necesitamos que mate. Entonces ahora mismo... a Chansey yo no creo que lo meta ahí al cambio. Bueno, sí, lo puede meter al cambio, pero no nos interesa. Vamos a matar a Shackle con rayo y tierra viva. Porque no sé cómo va a jugar y tampoco quiero sacar Incineroar antes de tiempo. Vale, saca Chansey, perfecto. Vale, fenomenal. Ahí está. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer es que en el siguiente turno no vamos a matar ya al siguiente Pokémon que salga. Tenemos que dejarlo con 3 Pokémon, porque si no, la estrategia del Roar no nos renta. Y entonces no puede ser. La movida es que, claro, el Mimikyu puede ser que haga mismo destino Z cuando nosotros tiremos el Roar. Es lo que más me preocupa. Ahora mismo, si os digo la verdad, es lo que más me preocupa. Vale, pues nada, pues vamos a tirar Volteo Cambio al Shackle. Y vamos a cambiar directamente, yo creo que a... No, le podemos ganar, la verdad es que le podemos ganar, ¿eh? O sea, a este tío le podemos ganar mucho mejor de lo que yo esperaba. Vamos a tirar tierra viva también a Shackle. Y ahora, a partir de ahora, ya voy a dejar de hablar y vamos a empezar a jugar, pero bastísimo súper rápido, porque no podemos liarla. Vale, empieza a tirar reducción. Bueno, no pasa nada. Sé que han visto tu vídeo de clasificación para el Mundial. Enhorabuena, grande. Muchas gracias, Matriaje. Muchísimas gracias. ¿Por qué la sombra lleva 2 carteles de Wanted? ¿Cómo?
¿Qué sombra? ¿Qué dice usted? ¿Qué está diciendo usted? ¿Por qué lleva a Roar? O sea, ¡ay no! ¡Oh, es verdad! Estaba pensando que llevaba a Roar y no llevo Roar. ¡Hala, la he liado pardísima! Bueno, no llevo Roar, o sea, lo que llevo es... Vale, joder, ¿por qué...? Vale, os cuento, he vuelto a intentar jugar Incineroar Roar, ¿vale? Porque estoy jugando otro equipo distinto y lo estaba jugando con Incineroar con Roar. ¿Qué pasa? Que me pensaba que este Incineroar tenía Roar. Y entonces es como, mierda, tiene lo que tiene es robo, no Roar. ¡Shit! Fallo total mío, pero total mío. Aún así, no le vamos a dejar meterse más reducciones. De hecho, nos vamos a meter nosotros más reducciones que él. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso, vamos a tirarle sorpresa y vamos a tirarle... No, vamos a cambiar directamente a Tapu-Koko. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo más grande! ¿Cómo la he liado? ¿Cómo la he liado? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que aún así lo tenemos controlado. Lo tenemos controlado. El fake out. ¡Pof! A ver si se acaba el... ¿Cómo que intercambio? ¡Shit! Bueno, está más dos. Está más dos. No pasa nada. Venga, pues ahora sí, empezamos a tirar robo como si no hubiera un mañana. Y le vamos a tirar el Z a Suobat. Bueno, no sé por qué le he tirado el Z, la verdad. Podría haberlo matado directamente. Pero por algún momento, o sea, por un momento he dicho, uy, si la hizo super bulky y lo aguanta. Bueno. Vale, vale, bien. Tendríamos que haber, o sea, Incineroar con robo también lo podríamos haber jugado perfectamente y no había ningún problema. Pero tendríamos que haber tirado, que haber sacado directamente Incineroar sin pensarlo dos veces, para todos los reducción robárselos. Pero bueno, ahora por lo menos ya le quitamos a Suobat. A lo mejor tiene la Shash. No, tiene que ser de Violite, pero bueno, lo matamos de Thunderbolt. Así que guay. Chavales, la segunda hora de Academy la hace Marquitus. No, se me ha ido la flapa total, Se me ha ido la flapa total, pero total. O sea, yo mezclando equipos. Por cierto, ¿alguien más se ha dado cuenta de que el personaje de Cómo entrenar a tu dragón es el Azor Ahai de Game of Thrones? ¿What? ¡Hola! Nos lo hemos cargado, pero con... pero es que hasta con la protección. ¡Qué pollazo, chaval! Ni... O sea, no sé qué llevaba entonces, pero vamos, ni... Nada, ni Shash, ni Eviolite, ni mierdas. Vale, ahora vamos a meterle desarme al Chansey y vamos a meter Volteo Cambio a Mimikyu. Yo creo que esto lo ganamos, porque el Chansey ya no se puede meter más reducciones. Y ahora irá con Tóxico, supongo, porque no quiere que yo le robe más las reducciones. Entonces, yo supongo que irá con Tóxico, vamos a verlo. Mazorkun, ¿enlazaste Discord con el Twitch, con la cuenta de Twitch? Si no, envíame un MD por Twitter, por ejemplo, o por Twitch mismamente, y te ayudo en un momento. Que esta mañana, por ejemplo, justo también ha habido un problema con otro. ¡Oh, maldición! ¡Oh! Oye, y una cosa que me pregunto yo. ¿Ves movimiento sísmico? Vale, guay. Una cosa que me pregunto yo. Si ahora cambio, el Incineroar se libra de la historia, ¿no? O sea, que no hay problema. Voy a cambiar a Koko y le meto Tierra Viva a Mimikyu, me lo cargo. Y luego Incineroar que vuelva a salir, ¿no? Y si se quiere curar el Chansey o lo que sea, que le den. A ver, no, yo supongo que no tendría ataques. No tendría ataques, no lo sé. Pero yo supongo que no tendría ataques en plan... No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero yo diría eso. Vale, guay. De hecho, yo creo que por tiempo... Bueno, a ver, tenemos que tener cuidado. Así que es... Vale, perfecto, movimiento sísmico. ¡Ahí está! No te tires más reducciones, ¿eh? Bribón, que eres un bribón. Volteo cambio a Mimikyu. Y vamos a empezar a tirar... Mira, bomba lodo. Si tiramos bomba lodo y le envenenamos... O sea, si acertamos y le envenenamos, nos coronamos. Y luego ya es cuestión de spamear todo el rato. Todo el rato. O sea, yo creo que este equipo de Chansey lo vamos a poder ganar. Aunque es un coñazo. Estas partidas son un coñazo, pero bueno. Así aprovechamos, charlamos. Nos tomamos algo. ¿Qué estáis hablando de Scizor? Scizor es uno de mis pokés para cubrir, pero hay rain de Mega Scizor bastante chulos con Polydot Pelly y Ludicolo. Hay rains bastante chulos en general, ¿vale? Aceptamos el Sludge Bomb. ¡Uy! ¡Envenenamos! ¡Vamos! ¡Last place!
Last place. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, el Chansey está más 4, pero ya vamos a empezar. Por ejemplo, ahora le vamos a tirar sorpresa. Y vamos, rápidamente, 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 ya rápidamente, rápidamente. El robo. El robo. Roba la. El amortiguador. Hostia, hemos fallado la sorpresa. Pensaba que no fallaba nunca la sorpresa. Ja, pues eso ha sido cagada mía. Hasta luego. Vale, perfecto, movimiento sísmico. Ahí está, fenomenal. Aguantando como un campeón el incinerador, sí señor. ¡No se activa la valla! ¡Mierda! Vale, os digo lo que vamos a hacer. Me voy a tirar Flare Blitz, pero a mi Landorus, porque no quiero que se active la valla, porque él me va a pegar con movimiento sísmico. O sea, porque necesito que se active la valla, perdón. Ahora le meto un crítico a Landorus y me cargo a mi propio incinerador. Uf. Uf. Por un momento pensaba que iba a ser crítico y me he cagado. Os lo juro. Vale, ahora aguantamos este otro movimiento sísmico. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Y ahora ya. Ahora ya todo depende del momento en el que metamos el robo. Vamos a volver a meter tierra viva. Vamos allá, vamos allá. Este es el turno crucial. Yo creo que va a ir a curarse, Robo. Vale. Vale, 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 vale. Tierra viva, acertamos. Venga, vamos ahí, sí, señor. Vamos, venga, vamos a ganarlo rápido. Va, y le bajamos la defensa especial, vamos. Sí. Ahí está. Ahí está. Pero no me he podido curar, qué mierda. De hecho, habría fallado él. Ah, qué pringao, qué pringao. Lo lleva con descanso, entonces no puede tirárselo. Esto es lo que pasa cuando juegas Chansey. Chicos, no juguéis Chansey nunca. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, hostia! Estaba a 52 PS, pues no me he dado cuenta yo. muy bien, Sekiam. Una cagada más. Pensaba que eran... o sea, os juro que he visto 50 o así. ¡Oh, ahora sí, el amortiguador! ¡Qué pringado! De todas formas, en el turno anterior, o sea, podría haber tirado perfectamente el amortiguador por si acaso yo me la jugaba, no tirar descanso, y habría prácticamente sentenciado el combate. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Aquí no funciona el... que estamos en el chat de Vodafone, chicos. Aquí no funciona el este de Discord. Buenísima, buenísima, buenísima. No, sí, sí, yo London Champion, pero en verdad de mentira. Porque yo, o sea, hay veces que parece que yo me pongo a jugar, os lo juro, y juego peor que todo el mundo. O sea, no me fijo en nada. De esto que a lo mejor, yo que sé, el Trick Room quedan 2 turnos todavía y digo, ¡ah, en este turno se acaba! O sea, es un poquito como... no sé. Como que me sale ahí la vena sudo de todo, ¿no? Luego lo que pasa es que me concentro. O sea, yo hay como 2 Sekiam. Está Sekiam, que juega concentrado y juega bien. Y luego está Aptekiam, que juega pues como estáis viendo. No, en verdad miento. Hemos jugado muy bien, ¿eh? Hemos jugado muy bien, ¿eh? Es decir que, aunque haya sido una cagada por mi parte lo de los 52 PS, que ni me he fijado, he dicho, ¡ey, ojo, que nos va a matar! Sí que es verdad que el resto lo hemos jugado de puta madre. Vale. No digas eso, que te acaban de fichar en Giants. A ver si se van a arrepentir, que va, que va. En Giants me conocen ya de sobra. Hay una anécdota muy graciosa, muy muy graciosa. Y es que el CM de Giants, el chico que lleva las redes de Giants, y uno de los chicos pues que trabaja en Giants, está en otras más cosas. En otras cosas más, muy bien, Sekiam. Es un chico, se llama Fernando Rojo Necro, en no confundir con Canecro. Pero Necro es un chico que hace muchos años, en 2012, montó un club que se llamaba Psychotic. Y habló conmigo y con Flash para entrar en Psychotic, para meter Pokémon competitivo en Psychotic en 2012. 2012. O sea, flipad. Y desde entonces, bueno, estuvimos un montón de tiempo con él y tal. Y súper guay. O sea, era un club de estar por casa, ¿vale? O sea, realmente lo único que nos llevábamos el uno del otro era el apoyo que nos dábamos. El club nos daba apoyo a nosotros, nosotros apoyábamos al club, pero éramos unos mindundis todos. Entonces, no, o sea, no era nada serio. Pero sí que es muy guay que ahora... 6, perdón. Es que estaba ahí entre 2011 y 2012. 6 años después, vuelvo a estar currando con Necro y él está en Giants ahora. Es súper guay. Y voy a elegir los Pokémon, ¿no? ¿Qué os parece si elegimos los Pokémon y tal? Venga. Vamos a meter, yo creo que Milo. Sí. Tiranitar. A ver, Ferrozón seguro. Pero Tiranitar o Landorus. No, Tiranitar. Nos viene muy guay para el Rain. 6 años después se acaba el temporizador. Lo tengo controladísimo todo, chicos. No os preocupéis.
Está todo súper controlado. Yo aquí me fliparía, o sea, me fliparía que toda todo un combate se desarrollase nosotros aquí hablando, charlando, y el combate en plan los ataques super, todo el rato aleatorios. O sea, los que elige la máquina, que son los primeros que hay, el primer ataque que está puesto. Y ganar, o sea, imagínate, rollo, dejarlo ahí y que salga de puta madre el combate. Yo mientras tanto sin enterarme de nada y hablando aquí diciendo, ¡guau, qué guapo, tío, qué bien! Yo creo que ya hablaremos tú y yo en el VR. Ya hablaremos en el VR. Buah, el meme, o sea, es que el meme, por favor, os lo juro, me meo con el meme. Por favor. Vamos a tirar doble protect, yo creo, ¿no? Y nos ahorramos ahí algún problemilla, ¿no? ¿O qué? Venga, sí. Yo creo que a lo mejor el coco debe ser specs. Es el típico que se usa en Rain. Ball switch specs. Timid. Así que va a ser más rápido que el nuestro. Recordemos que el nuestro es modest. Los que hayáis hecho los deberes y habéis visto el vídeo, sabréis que es modest. A ver, lo dice como si no hubiese pasado nunca. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿Que no? ¡Ha ido a hacer el focus tú arriesgado! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Vale, pues el ball switch ha tirado, ¿no? El colega. Vale. Le metemos el Z Ludicolo. Vamos a meterle el Z Ludicolo. No, a Coco, ojo, ¿eh? ¡Ojito! Y vamos a cambiar aquí a Ferrothorn, yo creo. Que no me quiero, no quiero comerme daño con Milotic, que Milotic puede ser la win condition perfectamente. Uy, perdón, que me cargo el micro. ¿De quién es el Pikachu con el cuchillo? Tremenda imagen. Es de Mucas, de Fiona se llama. Super maja, me cae súper bien. Es muy crack. De hecho, ¡oh! ¡Se protegió, güey! ¡Ay! ¿Se lo hemos tirado a Coco? ¿Veis? Es que yo me pongo a hablar y no me entero de lo que juego. ¡No me entero de lo que hago! No, se lo hemos tirado a Ludicolo, yo creo. ¿No? Ni guarra, Julio. Es que tendríamos que habérselo tirado al Coco, tío. ¿Por qué no lo he hecho? Estaba clarísimo. Ya, así va el micrófono después. O sea, es que tendría que haber tirado Thunderbolt. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué no lo he hecho? ¡Qué pringao soy! Ahora que lo haya hecho, me parto. Tendría que haberle tirado Pelipper, si es que era la jugada más segura. ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! De verdad, chicos, no me tengáis en cuenta ahora, ¿vale? Se abre nueva colecta para el micro nuevo. Otra vez. No, ahí estamos, ahí estamos. Llevamos ya 15 euros, si no me equivoco. 7 y 8, sí, 15. 15 para lo que cuesta pues el micro de 50, que es medio decente. Así que vamos avanzando bastante bien. De hecho, ayer hubo dos chicos en el streaming que me dieron 5 y 3 euros. Y fue como, what the fuck, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pasa, JD? ¿Qué tal estás? Vale, bien, pues a ver. Tenemos un problemilla, ¿no? Aquí un ligero problema. Un ligero problema tenemos aquí. Vamos a protegernos, ¿no? Vamos a protegernos y esas cosas. Y pues, ¿qué hacemos? Pues a ver, el Pelipper en verdad no nos da ningún problema. Yo me quiero cargar a Ludicolo as soon as possible. Así que vamos a meterle latigazo y le quitaremos bastante, no lo mataremos. Pero le quitamos ahí, le quitamos. Esto con Ice Cube no pasa. Aprende matemáticas con la Academy también. Qué cabrones soy. El Z, se viene el Z. Vamos a hacerlo todos juntos, chicos. En verdad, el Z más guay es el de hielo, ¿eh? Lo sabe todo el mundo, lo sabe Darky, lo sé yo. Lo sabe Giants, lo sabe todo el mundo. Siempre puedes poner a Smee a jugar y tú hablas con nosotros. Tengo que hacerlo, por favor. O sea, eso hay que hacerlo. En plan, Smee, decide tú. Está trabajando la pobre, que sale a las 6:30. Bueno, en verdad, yo estoy trabajando todavía. O sea, esto realmente hoy es trabajo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Las plays! Venga, fenomenal, no hemos fallado latigazo. ¡Toma, hostiazo! Casi, casi lo matamos. ¡Sí, señor! Ya está, ya tengo GIF. Z-Fight en Thundurus. ¡Ojo! ¡Se viene! ¿Qué más pokés tiene este pavo? Salamence, Swampert y Ferrothorn también. ¡Ajá! ¡Interesante! Verás tú que nos quedamos en Ferrothorn contra Ferrothorn y perdemos por liarla. Verás tú. Se viene la liada parda. Venga, vamos a meter a Ludicolo. Y como va a tirar gigadrenado seguro, lo que voy a hacer es que... No. Ha tirado Salmuera. ¿Le queda detrás Coco? Vale, escúchame. Te digo lo siguiente. Vamos a... Vamos a tirar del...
del Dashing Gleam. Si ataca con Ludicolo, a lo mejor es con... ¡Ah! Es con Hidrobomba, tío. Pero si podía meter a Milotic ahí. Desgraciado, ¿qué haces tirando mi Hidrobomba? Con todo el respeto a la persona con la que estamos jugando, he de decir. Vendaval, verás que me confunde. Y fallo latigazo. Y pasa esto. Se enfada mucho. ¡Oh! Vale, no. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto, Julio! Vale, fenómeno, fenómeno. Pues me parece muy bien esto que hemos hecho, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo ya... Ferrothorn for the win. Lo que pasa es que verás cómo nos quedemos sin tiempo y haya otro Ferrothorn ahí detrás que lo estoy viendo venir muy vasto. No hemos fallado latigazo, toma hostiazo. No me he dado cuenta. Yo es que no os lo he dicho, pero sí el nuevo navaja. Yo en cualquier momento os meto un freestyle aquí. Poco se habla de lo que molan los freestyles de navaja antes de empezar. O sea, os lo juro, soy tan fan. Soy tan tan fan de lo que molan los freestylos del Nava. Saca otro Ludicolo, es japo. Venga, va. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Metemos una danza dragón? No, vamos a meter a avalancha del tirón, porque necesitamos hacer daño y no queremos jugárnosla. Y vamos a pegar al Coco, aunque es probable, deberíamos haber pegado a Pelipper, yo creo. No, mira, hemos hecho muy bien. Y Ball Switch, va a tirar su Ball Switch. Vale, perfecto, 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 perfecto. ¡Fenómeno! Porque ahora mega evolucionamos. ¡Ay, no! ¿Veis? Soy tonto. ¿Por qué no he mega evolucionado? ¿Veis? Estas cosas son las que no pasan cuando juegas en serio. Pero yo ahora he hecho pop, 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 pegamos fuerte, pim, pam, toma. Y deberíamos haber mega evolucionado. O sea, deberíamos no haber mega evolucionado. Y de esa forma, luego mega evolucionamos y le quitamos otra vez el clima al Pelipper. Y eso pues no puede ser. Ahora, pues claro, tenemos que cambiar a Tiranitar y guardárnoslo, tío. ¡Muy buenas! ¡JDark Knight 13! Te vamos a llamar... Es que claro, hay dos JDs. O sea, está Rockstar JD y JDark Knight. Entonces, realmente los dos son JD, ¿no? Ahí hay un problema, ¿eh? Ahí hay un problema. Yo creo que te vas a quedar en Dark Knight, tío. Te vas a quedar en Dark Knight, definitivamente. Definitivamente. Ojo, ¿eh? Ojo que nos montamos aquí toda la rapeada, todo el freestyle mientras combatimos. A ver, ¿quién es el JD original? JD, es que cada vez que digo JD me pienso en JB. Y mirad que no me gusta el JB, pero me viene a la cabeza, es como JD. ¿De dónde es JD? De Juan David, de José Damón. José Damón. José Damón, me encanta, por favor. Muy fan de José Damón. Vale, bien, se va a acabar. Ah, no, se ha acabado el campo eléctrico antes. Damn. ¿Qué creéis que tira aquí el Tapu Koko? Va a tirar Dashing Gleam, ¿no? Sería lo suyo. ¿Perdemos a Tiranitar o no? Es que es complicado, es difícil de asimilar esto. Venga, vamos a sacar a Milotic. Vamos a guardar a nuestro colega. Es difícil, es difícil. O sea, puede ser que la cagada haya sido mega evolucionar a Tiranitar en este combate. Y la teníamos ganadísima, os lo aseguro. José Damón Cedano. Nada de alcohólico, nada de alcohólico. De hecho, llevo sin beber, o sea, os juro, llevo sin tomarme una copa. Ni se sabe, ni se sabe. José Damón, muy fan de José Damón, ¿eh? José Damón. Hay que ser muy macho, men, para que te guste el JB. Nada, pues ninguno aquí tenemos lo que hay que tener. Vale, bueno, pues en verdad, a ver, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Quiere decir, puño hielo, ¿vale? Se viene el Dashing Gleam. ¡Oh! ¡Truenazo! ¡Oh! ¡Al Ferrothorn también! ¡Oh my god! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Bien, 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 bien. Vamos a tirar viento hielo aquí y vamos a cambiar a Tiranitar. Porque me voy a guardar a Ferrothorn y os digo por qué. Es más, os cuento por la razón. Porque si me guardo a Ferrothorn, luego puede fallar trueno y ya es que ya gana Ferrothorn. Ojo, porque el puño hielo pega unos guantazos que no, o sea, no lo veis ni venir. A ver si falla el trueno, porque si fallase el trueno ahora sería perfecto. O sea, estaría muy, muy bien, la verdad. Vale, cascada. Bueno, se ha visto el cambio. Se lo ha visto venir, la verdad. Ha dicho, ¡ey! No falla, tío. No falla, tío. ¡Oh, ha ido por Tiranitar! Ha ido por Tiranitar, ¿no? Sí, vale, perfecto. ¿Lo aguanta? No, no lo aguanta. Demasiado, too much. A ver, Coco Specs. Tiranitar es mucho Tiranitar, pero... Hemos hablado muy rápido. Ok, ok. ¿Cuántos turnos de campo eléctrico quedan, chavales? ¿Cuántos turnos quedan? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes dónde hay buen whisky, Seki? En Nashville. ¿En serio? No tenía ni idea.
Tampoco me gusta el whisky, o sea que... me acabo de fijar que Ferrozón tiene Pokerus, chicos. Esos que vamos a ganar. Esos que vamos a ganar. Ya, ahora lo miro, Ahora creo que quedan dos turnos de campo eléctrico, si no me equivoco. Tres, hasta luego. Vale, bien. Pues a ver, todo depende. Vale, os cuento mi plan maestro, ¿vale? Ahora mismo, si quiere, o sea, la única posibilidad que tiene él es que nos haga el focus a Ferrozón. Pero entonces Milotic diría que debería ganar, ¿ya? Porque con el escaldar debería ganar. Vale, perfecto. Trueno a Milotic, ok. Y cascada a Milotic también. What the fuck, se la está jugando mucho. Vale, perfecto. Su única win condition es que si nos mete el focus, nos mata a Ferrozón. Pero entonces Milotic se queda libre. Entonces, su única win condition ahora mismo creo que es matar a Milotic acertando el trueno. Y matar a... O sea, congelar a Ferrozón de Ice Punch. Esperemos que no pase. No quiero ser gafe. ¡No quiero ser gafe, tío! Lleva tres truenos. Ha ido por Ferrozón otra vez. Vale, perfecto. Ok. Alright. Vale. Ya de otro escaldar lo matamos. Y el puño y el aso. Ferrozón, ok, lo mata. ¡Uh! ¡Lo aguantó! ¡Uh! ¡Grandísimo, Ferrozón! ¡Grandísimo! Pues ya está. ¡GG's! ¡Sí, señor! ¡Qué combatazo, por favor! A pesar de todas mis cagadas, quiero decir, o sea, nos lo hemos llevado súper ajustado. Y realmente con. O sea, a ver. Podríamos haber jugado muchísimo mejor. Hemos hecho como dos cagadas. La del trueno y la otra se me ha olvidado ya. O sea, que imaginaros. Ahora puede tirar ya terremoto este chico, supongo. No sé qué querrá hacer. Se viene el terremoto. Bueno, yo me voy a proteger con Ferrozón por si acaso, porque no quiero otro terremoto single target a Milotic. Eso no me apetece nada. No me apetece absolutamente nada. Vamos a ver si le quemamos, porque ya ahí nos coronamos. El Burnsito. No vino el Burnsito, pero bueno, ya de otro lo matamos. O sea, de otro él no nos mata a Milotic. Y lo matamos con... Ojo el crítico, ¿eh? Ojo, no la liemos con el crítico. Ojo el crítico. Activamos la valla, ¿no? Oh, shit, casi. He de decir. No me la voy a jugar. Voy a tirar recover. Es que... sí. Porque solo queda un turno de tormenta de arena, ¿verdad? Sí. Uf, pues espérate, espérate, que a lo mejor hemos hablado demasiado rápido. A lo mejor hemos hablado demasiado rápido, chavales. No, con recuperación nos recuperamos más de lo que... Vale, perfecto, no. En principio esto está bastante hecho. A no ser que nos meta crítico, deberíamos ganar. Si he calculado yo bien. O sea, con la recuperación nos quita menos de lo que nos ha quitado antes. Y ya sin la arena aguantamos. Vale, perfecto. Y entonces se nos activa la valla y listo. Perfecto. Lo de mega evolucionar cuando se... Efectivamente. Y el Z, que no me acordaba. ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche que no me activa la valla, tío! ¡Que me actives la valla, hombre! No pasa nada, ahora sí que me la va a activar. ¡Os lo digo yo! Claro que... ojo, o sea, realmente... A ver, podríamos jugarnos a intentar quemarle, pero no. No podemos. Oye, ¿cuántos terremotos tiene este chico? Se viene el crítico, ¿eh? Creo que, o sea... A ver cuánto nos quita, espera. ¿50%? Más, perfecto, pero nos activa la valla, ¿no? ¡Vale! ¡Por fin! Ya está, ahora ya aguantamos este turno en el que le pegamos y en el siguiente lo matamos. ¡Esa es! Esto era lo que yo buscaba. ¡Por fin! No pasa nada. Estaba controladísimo, chavales, está controladísimo. La clave era eso, que con single target me... Bueno, mira, lo hemos quemado, por si nos metía crítico ahora. Si nos mete crítico ahora, me parto. Os lo juro. La clave era que me quitase un poco más con el single target. Y de esa forma ya ahora veis, no me iba a matar. Ni de coña, antes no me ha quitado suficiente para matarme. Y ya ahora sí nos aseguramos el ganarle. GG's. Está guapa, esta. Está guapa, las matemáticas, chicos, las matemáticas. Muy importantes. Las mates son la base de cómo funciona nuestro mundo. Y ahora mismo parezco yo aquí... ¿Cómo se llamaba este chico? El de los retículos endoplasmáticos. El de los... ¿cómo se llama? Punset, que no me salía. Yo soy horrible para los nombres. Punset.
con los retículos endoplasmáticos. Pues nada, pues muy bien, la verdad, combatazo. ¿Qué hora es? Vale, son 38, nos da tiempo a otro y luego jugamos si queréis, ¿vale? Nos echamos unas partidacas aquí. Unos partidotes. Sé que a Marquímedes Punset, soy todo un Aristóteles, chavales. El del bimbo, efectivamente. El del pan bimbo, Punset. No, con Punset no se puede, Punset. Ah, no se puede, Punset. Pues ya veis, o sea, a mí siempre se me olvida el nombre de todo el mundo. O sea, a mí hay veces que yo digo, ostras, ¿cómo se llamaba uno de mis mejores amigos que vi ayer? Y no me acuerdo, se me ha olvidado. Con el doble horneado, es verdad, los retículos endoplasmáticos y el doble horneado, chicos. No me acordaba ya del doble horneado. El Punset es un crack, el Punset. Súper enrollado, se le ve súper buena gente. Muy buenas, Marionesa, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? El chico que iba a mi clase. Sí, yo estuve muchos años estudiando con Punset. Sí, sí. No, el de Marquitus no se me olvida. Es imposible olvidarlo. ¡Otro japonés! ¡Me cago en la leche! Pero es que, o sea, salen a todas horas, lo juro. He de decir que en el app de top que subo mañana no hay japonés. Me tocó contra un italiano. Y yo flipando en plan, buah, si va a ser japonés seguro. Venga, a ver. Cresselia Ludicolo. Uf, qué pereza, ¿no? Uf, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Aegis la Swan, pero otra vez Rein, tío. Pero ¿por qué tanto Rein, tío? De verdad, dejad los Reins. Oh, es que es horrible, porque los Reins es como un matchup tan difícil. Marionesa mola un montón, ¿eh? O sea, un like para Marionesa por el nick que tiene, súper guay. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Qué fuerte, Lynx! No sabía que sabías japonés. ¡Qué bueno! Pues este chico se llama Ruru. Bueno, a ver, claro, este es fácil, ¿no? O sea, en el momento que sabes uno, sabes los dos. ¿Has visto los sprites filtrados de los Pokés de segunda gen? ¡Sí! ¡Qué maravilla! Por favor, el... ¿cómo se llama? El tiburón que tiene un ancla en la cola. Por favor, que lo saquen de nuevo. Por favor. Venga. Pues yo creo que vamos a meter a Incineroar. Muy a mi pesar, vamos a meter a Incineroar. Porque me da miedo el Cresselia Snorlax, ¿sabéis? Pero también me da miedo... No. Es que no podemos meter a Incineroar, chavales. No se puede meter a Incineroar. No, ni de coña. ¿Incineroar o Tiranitar? No, a ver, Tiranitar, mucho mejor. Sí, para Cresselia, Aegislash, para todo. Venga, vamos allá, va. Y el Suicune, por favor. Es que es Nina. Pero clavado, es que es increíble. Es que se me ponen los pelos de punta a él. De hecho, el otro día lo tuiteó Sharkness, que no sabéis quién es, muy majete, ese chico. También youtuber, rapero, de hecho. Y es que lo leí y era como, oh, solo acordarme de ese momento. Es que es, o sea, no quiero spoilear a nadie. Si no habéis visto Fullmetal Alchemist, veroslo. Pero, pega un cambio tan drástico en ese capítulo de la serie que es como, what the fuck está pasando. Tendría que haber sacado Incineroar. Cago en la leche. Lo sabía. Lo sabía, Julio. Vale. Pero tenemos también una posibilidad muy bonita, muy preciosa, de que Snorlax se proteja mientras que se le mete Trick Room. Puede ser, es una opción. Pues que es japonés, me cago en la leche. Venga, mira, hasta luego. Puede que perdamos en este primer turno. Cambio banda, lo sabía. Digo, es que puede tener Prote, puede tener el Ali Switch. ¡Oh, shit! ¿Por qué? ¿Veis? Este tipo de equipos son una mierda. Como el... casi peor que el Chansey. El Ali Switch, me cago en la leche. Podría haber... o sea, es que podríamos haber hecho el Focus a Cresselia y nos habríamos coronado, pero ha sido como... es que es japonés, lo mismo va a saco y ya está. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, nos cargamos a Cresselio. No, se le va a activar la valla. ¿No se le activa? Sí, se le activa. Por los pelos, ¿eh? Podríamos calcularlo un pelín menos de ataque especial para que no se active la valla y poder cargarnos a Cresselia, porque justo le habríamos dejado ahí, pero le habríamos quemado y se habría muerto. ¡Fuerza Kina! ¡What the fuck! No ha hecho nada. Vale, bien. Entonces eso está nice. ¡Oh, ahí el bulk de Tapu Koko! ¡Sí, señor! ¡Grande, Koko! ¡Grande! ¿Qué me decís? ¿Mete otra vez? ¿Mete otra vez cambio mierdas o no lo mete? Protect no tiene. Asegurado ya. Yo creo que
Ahora sí que tenemos que hacer el focus a Snorlax, no perdemos nada. Como mucho que se proteja, pero no creo. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Si quemamos ya, por, o sea, solo, es que deberíamos quemar solo, solamente por usar cambio banda. Así os lo digo. He aquí mi alegato. Ali Wii U. ¡Bravo! Ali Wii U. No lo había escuchado nunca, tío. Es una maravilla. Es una maravilla. ¡Vamos, quema! ¡Quema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Va por Trick Room. De canteo. Y se va a tirar el tambor. Vale. Pero ahora sí que quema. Fijaos lo que os digo. Ahora sí que quema. O sea, bueno, supongo que irá por Tiranitar. Digo yo, no lo sé. Bueno, no creas, ¿eh? Es que ahora realmente el Snorlax está en una tesitura bastante complicada. Porque, bueno, voy a tirar Rockslide porque no me la quiero jugar a Ali y mierdas. Ni de coña. Entonces, si ataca, se lleva un daño muy considerable. Suficiente para matarlo, de hecho, yo creo. O sea, no, porque voy a tirar Avalancha. Si tirase Crunch, no habría problema, tío. Venga, Avalancha. ¿Qué decís? Es que va a tirar cambio banda, tío. Va a tirar cambio banda, yo creo. Va a tirar cambio banda porque es que no tiene otra cosa que hacer ahora mismo, si os fijáis. Vamos a tirar Escaldra Cresselia, venga. Ahora basta que eso para que no lo tire. Venga, mega evolución. Vamos. Venga. No sé yo, ¿eh? ¿Qué decís vosotros? ¡No! ¡Refuerzo! ¡Shit! Por favor. Vea por Milotic. No. Vale, por Snorlax. Mierda, pues la hemos cagado. O sea, por Snorlax, por Tiranitar. Venga, chao. Vale. No se ha recuperado. Es que podríamos haber tirado a Escaldar. Me cago en la leche. Podríamos haber tirado a Escaldar a Snorlax y ya lo tendríamos pillado por los huevos. ¡Qué rabia! Aún así yo creo que Ferrothorn puede ganar esto. Fijaos lo que os digo. Ferrothorn gana esto. No digo más. Ganamos con Ferrothorn. Es que le queda a Snorlax le queda demasiada vida para matarlo de... Uff. Es que tampoco puedo sacar a Coco. Pero el latigazo no es suficiente para matar a Snorlax ni de coña. Pero, vale. Perfecto. Vale, vamos a sacar a Ferrothorn. La única posibilidad es que tire cambio banda ahora. Es que va a tirar cambio banda ahora, tío. Es que me cago en la leche. Pregunta Kato si tienes canal propio o solo haces stream en Vodafone. No, que va. De hecho, yo trabajo para eSports Vodafone. Soy el gestor, digamos, de Academy. El que se encarga, el responsable de contenidos y de la organización. Pero también soy streamer aparte. Yo sí que tengo mi canal aparte. Que, bueno, pues lo tienes ahí. Sekiam, ahí lo pone. En Twitch me encuentras por Sekiam. Bueno, en todos lados me encuentras por Sekiam. Y hoy estoy haciendo una sustitución. Hoy estamos aquí para sustituir a Drit y a Damkalo, que no pueden hacer streaming hoy. Dam no. Dam se cambia por navaja. Que me quedo sin tiempo. Venga, ¿qué hacemos? ¿Mete el Ali Switch ahora? ¿Mete el Ali Switch o no? ¿Qué decís? Venga. Va a meter el Ali Switch ahora. Va a meterlo. ¡No lo mete, tío! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no lo mete nunca, por favor? Es que qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Soy el señor Vodafone, sí. Soy el señor Vodafone. Le habéis puesto cara. ¡Hala! ¿Qué hace? ¿Por qué no ha tirado fuerza Kina? Este chico está loco. Ojo. Ojo que con la punta cero y la arena lo matamos. Claro, bueno, porque necesitaba quitarse a Ferrothorn sí o sí. ¡No! Lo quemamos, vale, perfecto. Es que, bueno, quedaba la arena, o sea que... Perfecto. Joder, es que, os juro, o sea, Ali Switch es horrible. El problema es que ahora mismo, claro, es que él necesitaba cargarse a Ferrothorn, porque Ferrothorn ya, si no, le hacía la partida. ¡Qué pena! ¿Veis? Pues estas partidas... Por esto Pokémon no llega a ser del todo competitivo, por cosas como esta. Porque un ataque como Ali Switch es súper random. O sea, es que no hay nada más random que Ali Switch en este momento. ¡Ojo! Ojo que todavía ganamos con nuestro colega Milotic, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Venga, va! A ver. Quedan dos turnos de espacio raro todavía, tío. ¿En serio me lo estás diciendo? Vamos a ir a por la doble protect, tío. Por jugar Ali Switch. Por jugar al Switch, se lo merece. Vale.
Uf. ¿Qué tiramos? ¿Al Pelipper Escaldar para matarlo? ¿Luego de Z? Sí, sin las as. Venga, va. Claro, es que le va a tirar. ¡Oh! Se ha tirado escudo real. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué va a tirarse? ¿Tailwind ahora? Espérate que la ha liado, ¿eh? Espérate que la ha liado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Vale? Un burno o algo, ¿no? ¡Vamos! ¿Escaldar? Vale, vale, bien, bien, bien. Vamos a por la doble protect, chicos. Se viene la doble protect. Está aquí, es una realidad ya. Es una realidad. Va a salir. Lo sabemos todos. Va a salir la doble protect. Lo sabemos todos. Vale, de hecho voy a meter viento afín. O sea, viento hielo, perdón, viento afín. Muy bien. Sequian. Viento hielo porque así el Pelipper luego se muere de escaldar. Lo que pasa... No, 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 no. Necesito que sea un rol de escaldar. Necesito que sea un rol de escaldar, chicos. Sí, porque si no, luego no aguanto otro ataque de Aegislash a la que meto el escaldar. ¡No! ¡Falló! Vale, va con el Z por Milotic. Milotic lo aguanta porque es el puto amo, ya os lo digo. Bueno, no sé, espérate. No, sí, sí, debería aguantarlo. Debería aguantarlo. Qué pena, la doble, ¿no? Qué mala suerte. Qué mala suerte, tío. Escudo 100% real, no fake. Oye, hoy estáis muy graciosos, ¿eh? Hoy me estáis haciendo especial gracia. Vamos, Milo. Tenía algo de daño, Milotic, ¿verdad? De la arena. Uf, tenía algo de daño, Milotic, de la arena. ¡Vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Va! ¡Venga! ¿Vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Uf! No, no hemos quitado suficiente. Hemos quitado, de hecho, menos que antes. ¡Fuck! Creo que la jugada era Icy Wind. Porque ahora Pelipper es más rápido, ¿sabéis? Era Icy Wind la jugada. Sí, me he rayado yo muchísimo. Era Icy Wind la jugada. Y podríamos... Porque con Icy Wind ya el daño que le hacíamos era suficiente para de otro escaldar matarlo. Bueno, no creas, ¿eh? Es que Icy Wind le quita muy, muy poco a Pelipper. ¿Tiene recuperación en este turno por si la Aegislash se protege? Sí, voy a tirar recuperación. Vamos a Aegislash. ¡Vamos! Sí, vamos. Vamos, venga, que ganamos, chicos. A pesar de la cagada de la Icy Wind. No, es que no es cagada, porque realmente yo creo que no matamos a Pelipper de Icy Wind tampoco. Vale, Vendaval, no confundas, por favor, te lo pido. Por favor. Vale, perfecto. Bien. Sí, señor, chavales. Qué combatazo nos estamos marcando. Vale, perfecto. Bien, vale. Ahora sí que vamos a protegernos, por supuesto. Y es que luego vamos a tirar otra recover, ¿eh? Porque yo creo que aguantamos. ¡Uf! ¡Chaval! Lo único que podemos hacer, o sea, lo único que puede hacer él es confundirnos con Vendaval. Tal cual os lo digo. Hola, Sekian, felicidades por tu incorporación al equipo Vodafone. Un saludo desde Gran Canaria. Felicidades, máquina. Un saludo. Ostras, ¿cuántas veces me has saludado, tío? ¿Dos? Un saludo, Chicoven. Un saludaco, tío. Venga, va. Y ahora recover. ¿Cuántos turnos de Rain quedan? Porque luego sí que nos vendría muy bien un turnito más de Rain, ¿no? Vale, último turno de Rain. Vale, ok. Venga, vamos. Venga, va. Lo tenemos. De hecho, o sea, tenemos que tener, creo que, mala suerte. ¡Oh, se ha vuelto a proteger! Pensaba que me iba a hacer el focus ahora. Vale. Tiene un miedo a que el escaldar mate a Aegislash, pero no lo mata. Pero tiene muchísimo miedo ahora mismo. No me confundas, por favor, te lo pido, Pelipper. Por favor, te lo pido, que no me confundas, ¿eh? Ni me metas crítico ni nada. Vale, ahí está. Hemos ganado, chicos. Sí, señor, hemos ganado, chavales. ¡Qué buena! Se muere Pelipper. Y ya estaleamos a Aegislash. A base de recover y escaldar lo estaleamos. Es un Milo no tic. Vale, vaya dos combatazos que estamos jugando, ¿eh? O sea, en verdad se están convirtiendo, yo creo, en combatazos por no jugar nosotros a todo el nivel que podríamos jugar. Pero aún así, está mucho más interesante esto que cualquier otra cosa, ¿eh? Aún, es que, o sea, la cantidad de combates... Bueno, es que no os hago spoiler, pero mañana atentos al canal de YouTube. No digo más. Milotic, MVP.
No hace falta decir nada más. Me tiro horas. Le voy a tirar a escaldar. Si es que no puedo hacer nada. Ni con crítico ahora mismo me mata. Si no se protege, pues mira, eso que no ha hecho. Las plays. No se protegió. Uf, pues es que en reina a lo mejor sí que lo mataba. No lo mataba. No lo mataba porque se habría multiplicado. No lo mataba. Fenomenal. ¡Oh! ¡Que nos baja la defensa especial! ¡Toma ya! Toma esa tenacidad guapa. Sobradísimo ya. Ay, Kato estaba preguntando antes algo. Perdóname, Kato, tío, no te he entendido. O sea, no te he escuchado. Algo, no te he leído. ¿Algún sitio para aprender qué movimientos poner, etcétera, aparte de tus vídeos? Pues lo que te estaban diciendo. Te estaba diciendo por aquí Miguel Ángel. Miguel Ángel Six. Que Trainer Tower te va a ir muy bien. Luego también, bueno, no solamente mi canal, sino canales como los de Wolfie o Cybertron, que juegan muy bien también y tienes un montón de ejemplos. Luego tienes en Twitter, por ejemplo, hay una cuenta que se llama VGC Stats. Y esa cuenta pone todos los equipos que se van usando en los distintos torneos, el equipo que va ganando y tal. Y ahí, por ejemplo, hacen muchos retweets también. Es que la clave es intentar meterte un poco a la comunidad, porque sobre todo muchos japoneses y jugadores orientales suben sus equipos. Cuando ganan y tal, hacen como yo tengo un poco de japonés en ese sentido, porque suben sus equipos para poder probarlos. Entonces ahí ya tienes mucho que aprender, o sea, puedes probar un montón de equipos. Lo de escanear los códigos QR y probarlos, eso es la leche. Y Picalytics también. En Picalytics pones un Pokémon y te dice los ataques que se suele usar con ese Pokémon. Ojo, estamos en 1570 puntos ya. Ojo, llevamos una racha muy buena, 7-2. Y las dos únicas que hemos perdido fueron en el streaming aquel de, en el de, el del miércoles, cuando anunciaron el Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que jugamos súper sin mirar. Y contra un japo super random también. Es que los japos son muy, muy randoms, ¿eh? Nah, pero Marquitos, tú ya eres muy japo, porque eres muy random, justamente. Venga, no sale nadie. ¿Qué pasa aquí? No, estoy buscando combate. No, la he liado. Perdón. Vamos a jugar ya. Vamos a jugar nosotros. Vamos a jugar ya con vosotros. Vale, chicos. Os voy a poner mi FC, ¿vale? Os lo voy a escribir aquí abajo. Lo voy a escribir aquí. Y me ponéis vuestro FC por el chat, ¿vale? Y así os agrego. Bueno, si alguno me tenéis agregado ya, no lo pongáis, ¿vale? Solamente los que no os tenga agregados, ¿ok? Y pues de esas que jugamos un ratillo, ¿no? Echamos unos combates ahí todos juntos. Eso también está divertidísimo. Muy buenas, Trollball. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? A ver, que meto el textaco. Llegas justo a tiempo, Trollball, de jugar una partida, si quieres, tío. Vamos a jugar partidillas ahora. A ver. Texto. Hola, Sequía, me encuentra el texto. Ya, está el último, chicos, está el último. FC. Bueno, de hecho voy a hacer una cosa. Os voy a poner el FC también de mientras. Os lo voy a poner aquí en pantalla mientras lo escribo. Y así podéis ir agregándome los que queráis. ¿Te pongo nick de Showdown? No podemos jugar en Showdown. Si no, lo dábamos todo, ¿eh? Pero luego si no, nos entera Nintendo y nos mete un palazo. Bueno, a mí. Me meto yo en un problema. A ver. Vale, ahí tenéis mi FC, ¿vale? Entonces vamos a apuntarlo por aquí. 52, 58, 2, 1, 2, 5, 80, 54. Prácticamente yo creo que me lo sé ya de memoria, ¿eh? Vamos a ponerlo con la fuente de Pokémon, que quede súper bonito. So beautiful. A ver. A ver dónde tengo la fuente de Pokémon yo ahora, ¿sabes? Aquí. Pokémon GB. Ahí está. Precioso, oigan. Vale, ahí tenéis el FC, ¿vale? Justo encima mío. Voy a empezar a agregaros. Claro, yo no. O sea, realmente pensad que yo ahora mismo o sea, digamos que estoy colaborando con Nintendo. Entonces, ¿qué pasa? Showdown no es un contenido apropiado por, o sea, apropiado, perdón, aprobado por TPCI, no es un contenido legal, digamos. O sea, es como ilegítimo, tampoco ilegal, pero sí ilegítimo. Entonces no puedo apoyar una plataforma de la marca, o sea, una plataforma que le está haciendo la competencia y está, digamos, aprovechándose, que luego, bueno, pues no es así, pero bueno, el caso es que no puedo apoyar una plataforma que está aprovechándose de la marca con la que estoy colaborando, ¿sabéis? Entonces, claro, la liaría pardísima. Por eso tampoco puedo subir vídeos a YouTube jugando en Showdown y demás. Vale, Darky, te agrego. 2, 1, 5, 6, 5, perdón. 71, 06.
52-67. Ojo que se viene la revancha, el comeback, la revancha de Tours. Se viene la revancha de Tours. Vale, ¿alguien más quiere jugar, chicos? ¿No? ¿O le doy ya? ¿O me tenéis ya agregado? Vale, links. Perfecto, te agrego links. Hola, espérate que tengo que borrar gente. Que me he quedado sin espacio. Nada, pues otro día jugamos Trollcraft, no te preocupes. Buildeate algo bonito. Espero no borrar a nadie. Si veis que justo os he borrado a uno de vosotros que estáis aquí, decídmelo, ¿vale? Que a lo mejor estoy diciendo, no, me tiene agregado. Y de repente la lío y justo os borro, ¿sabes? Sé que llego algo tarde al directo y no sé si lo has dicho ya, perdona en tal caso. Yo ya te lo pregunté por Twitter, pero ¿cómo crees que será el competitivo del año que viene? ¿Seguirá el modelo VGC 18? Que va, a ver, cambia seguro. O sea, sí que es verdad que los primeros meses se juega con el mismo meta. Por ejemplo, de hecho, la temporada de VGC 19 comienza en julio. En julio ya hay un torneo, el de la DreamHack de Valencia, que ese ya cuenta para el Mundial de 2019, no el de 2018. Es muy vasto, porque en julio estaremos jugando algo que... estamos ya luchando por algo en lo que cuando estemos jugando allí ya sabremos cómo es la octava generación. Es que se dice pronto, se dice pronto, madre mía. Me flipa pensar cosas de este estilo. Bueno, el caso, entonces se jugará durante unos meses como VGC 18 y luego ya cambiarán las normas. Lo más probable es que como Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee no están enfocados al competitivo, se siga jugando con Ultra Sol y Ultra Luna. De hecho, ya os lo digo, o sea, se va a seguir jugando con Ultra Sol y Ultra Luna. Y la movida está en que lo que van a hacer seguramente para cambiar el meta es como pasó con Rubí Omega y Zafiro Alpha, que también pasaron 2 años entre que salió Rubí Omega, Zafiro Alpha y los juegos de Sol y Luna, y entonces cambiaron el meta para digamos que fuese distinto, metieron todos los legendarios, y es lo que creo que van a hacer. Que se me pierde el FC Links. 0920 2086 50-29. Perfecto. Agregadísimo, vale, ¿nadie más? Es el momento. Que calle ahora o hable para... O sea, que calle ahora o hable para siempre. La dislexia. Vale, agregados estáis. Vale, pues me meto al juego, ¿vale? Sí, luego realmente es que cada partida ya es, si nos ponemos tontos son 20-30 minutos. O sea que tampoco nos va a dar mucho más tiempo. Luego agrego un montón de gente, porque no me gusta dejar a nadie sin darle la oportunidad de retarme. Pero sí que es verdad que... ¡Hala, el repelente! ¡Hasta luego! Sí que es verdad que muchas veces, o sea, luego en los streamings da tiempo a echar 4 o 5 partidas. Puedes pillar invites sin que se te dé bien el meta de Worlds. Claro, es muy gracioso porque jugando desde julio, los torneos que hay de julio a diciembre, que son con este mismo meta, si este meta se te da bien... De hecho, a mí se me va a dar mejor seguro que el que viene, segurísimo. Entonces mi idea es pillar más puntos ahora y ya clasificarme directamente para Day One con este meta. Por mucho que se dé mal el siguiente, pues te clasificas igual. Está guay. Muy buenas, Dakarmonaj, ¿qué tal? Los disléxicos también somos persianas, efectivamente. Sí, que una duda, ¿cuál es tu Pokémon de tipo eléctrico no legendario favorito? ¡Ojo! Pues espérate. A ver... Vamos a mirar. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Me flipa Jolteon, chicos. Que se me cae. Me da mucho Jolteon. De hecho, me gusta tanto que lo voy a mantener en la cabeza hasta que termine el streaming. A ver, hay muchos, hay muchos. Porque luego, por ejemplo, también me flipa. Espérate, no legendario, claro. Iba a decir Zekrom, me mola mucho, pero claro, es legendario. Pokés de tipo eléctrico, así guays. Oswaldo retando. Venga, vamos a aceptar a Oswaldo. Me fliparía que fuese alguien random y no estuviese ni en el streaming. ¿Quién es Oswaldo? Que se manifieste. Oswaldo, manifiéstate. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? A ver, Flareon mola, pero Jolteon mola más, tío. Es que además, es que como pongamos estudios sobre la mesa, seguramente te meo. Así que... Lo siento mucho, pero tengo yo razón. A ver, estoy mirando la Pokédex, Estoy mirando la Pokédex. A ver cuántos Pokés de tipo eléctrico así interesantes hay. ¡Ojo, somos 103! ¡Oh, shit! Muy bien, chicos. Joder, estoy súper orgulloso. Pensaba que aquí en Esports Bafono no se iba a ver tanta gente. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y hasta el gato se quiere subir al streaming. Venga, sube, Gigi. O sea, no, Lucky, perdón. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, petardo? ¿Quieres que te coja? Bueno, ya miraré más Pokémon de tipo eléctrico. Otra vez con los estudios.
Pero yo creo que Jolten es el que más me gusta. Dios mío, qué de gatos. Ay, Dios mío. Hola, hola. Yo me lo tomo toda coña, tío. Yo ya hace mucho tiempo que no me tomo las cosas en serio. Y menos cuando no son para tomárselas en serio. O sea, es que es un meme viviente. Yo os lo juro, yo me partía la polla. Pero prefiero no meterme en historias. O sea, directamente, ¿puedes dejar de pegarme, por favor? Directamente paso de meterme en movidas. Ya hace mucho tiempo que dije, oye, no lo estoy dando, deberíamos darle. Dije, yo prefiero mantenerme totalmente al margen de cualquier historia por Twitter, por redes sociales, porque no merece la pena. Y luego además que es que esto es internet, chicos. En 2 días a la gente se le ha olvidado, literal. Muchas gracias. Muchas gracias, Poketrainer Yato. ¿Qué de Poketrainers? Sois un montón de Poketrainers. También, vamos a tener que hacer diferencia entre Poketrainers, entre JDs. Efectivamente, efectivamente. Yo estaba, o sea, bueno, a ver, lo normal, o sea, yo en mi casa con los colegas y tal, yo estaba, pero partiéndome. De hecho, al principio ni me enteré. Es verdad, Pokémon Let's Go Jolteon. Gato, por favor, ¿puedes dejar de destrozarme todo el setup? Es que mirad cómo está. Mirad qué hago, así como juego. Mirad, o sea, aquí está la consola, ¿eh? Así como se juega. Oye, molaría un montón tener como dos cámaras. ¡Uy! ¿Me podéis hacer screen peeking? Si juego así, se me ve lo que juego. Madre mía, el screen peeking, de verdad. ¿Veis? ¿En qué ha quedado el screen peeking? Pues ya está, ya se ha olvidado todo el mundo. Pues esto es lo mismo. Siempre hay un par de personas no gratas, por no llamarles de otra forma, por no llamarles palabras con Y, que, pues, están ahí para intentar hundirte o hacerte sentir mal para sentirse ellos mejor. Entonces, pues de esa gente hay que pasar, chicos. ¿Cuánto vas a pillar? ¿Pikachu o Eevee? Buenísima pregunta, no lo sé, tío. No lo sé, he subido esto demasiado, ¿no? No tengo ni idea. No tengo ni idea, hay que pillarme. Bueno, venga, a ver, vamos a centrarnos, que Oswaldo se lo está tomando muy en serio. Por cierto, ah, vale, Oswaldo es Spartan Poyola. Ah, Piola, Poyola no. Perdón, Spartan Piola. Claro, pues es que yo todas las partidas que gano es por screen picking, ¿eh? Pero vamos. ¿Todo es a nivel 50? Sí, efectivamente. Se bajan siempre a nivel 50 cuando se juega VGC. Si los tienes a nivel más alto, se bajan a 50. Venga, voy a pensar, chicos, muy rápidamente. Vale. Gigi, por favor, Gigi, por favor. O sea, Lucky, perdona. Venga, va. No sé ni qué he elegido, ¿eh? Si os digo la verdad. Se puede bajar el nivel, se baja automáticamente. O sea, de los pokés que están a menos del 50 se ponen, o sea, se quedan como están. Y los pokés de más de 50 se bajan siempre al 50. Para igualarlos todos. Y para que no tengas que subirlos hasta el 100, que es más coñazo. O sea, pero solamente se bajan en combate. Luego se vuelven a subir. Bueno, me voy a quitar ya esto porque no puedo mirar hacia abajo. Y es un problema. Vamos a poner aquí en el micro, se le ve. ¡Uy, casi! ¡Uy, podría estar aquí asomado el Jolteon! Vale. Oh my god, que bien me ha salido, tío. No esperaba a Oswaldo que metiese a Milotic, ¿eh? He dicho, va, es que no lo va a meter. Pero sí. Muy bien jugado, tío. Muy bien jugado. De hecho, me estoy dando cuenta que ya le hemos liado pardísima. O sea, ese Milotic ya nos ha ganado prácticamente. Hasta luego, Mari Carmen. Qué liada. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Venga, vamos allá. A ver qué pasa. No he jugado todavía la demo de Pokémon Blocks, este, con el Minecraft de Pokémon. Pero he visto a gente decir maravillas de ese juego. En plan, bueno, es como que o sea, a ver, no es un juegazo, pero que engancha que te cagas. O sea que, ojito. ¿Era Nerviosfera? Hasta luego. Pues no me he fijado de que era Nerviosfera. ¡Ja! Pues eso ha sido una cagada por mi parte, la verdad. Vale, Polvoira, alright. A ver, aún así tiene que ser muy rápido para superar a Coco, ¿eh? Bueno, el mío es modesto. Vale, perfecto, no lo supera. Ahí está. Alright, vale. Pues ojo. Vamos a ver si nos sale bien la play. A ver si nos sale bien la play. El Pokémon Quest, efectivamente. No sabía cómo se llamaba. Qué rabia me da estar mirando hacia este lado. Que esté la pantalla de este otro lado. Escaldar. Uf, a ver si no quema. ¡Oh!
Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale. Venga. El vicio que tienes al Quest no te lo crees ni tú, Marquitus. A ver, Chicoven está preguntando: ¿algún consejo para mejorar en competición? Llevo unos pocos meses jugando competitivo y bueno, siempre viene bien algún consejo. ¿Me puedes decir algo que me ayude a mejorar, sobre todo en cómo poner EPS? Ahí me pierdo algo. A ver. Ha cambiado. Vale, bien pensado por su parte. Bien pensado por su parte. La verdad, a ver si quemamos a Mongus. En cuyo caso tendremos nosotros más suerte que él. Vale, no. Es lícito, ¿no? Que no queme ninguno de los dos escaldares. Pero que envenene no es tan lícito, tío. Que envenene no es tan lícito. A ver, que no se me olvida, ¿eh? El tema de... ¡Uy! Me voy a poner la silla mejor. El tema de... ¿algún consejo para los EPS? Pues a ver, sobre todo... para mejorar, yo creo que la clave es fijarse mucho en otras personas. Entonces, creo que puede ser muy clave que mires bien, por ejemplo, repartos de EPS, que digas, hostia, o sea, entender por qué se hacen los repartos de EPS y para qué. Y empezar a mirar tú tus propios repartos de EPS. Entonces, si por ejemplo, coges y, yo qué sé, pues tienes un ferrozón, pues decir, vale, este ferrozón lo necesito para... aguantar, por ejemplo, un lanzallamas de Celestila. Entonces te metes a la calculadora de daño. La calculadora de daño es tu mejor amiga ahora mismo con los EPS. La calculadora de daño es best friend ever. Entonces te metes en la calculadora de daño y te pones a mirar y empiezas a ver cuánto necesitas meter para que aguantes ese, por ejemplo, ese lanzallamas que me acabo de comer, que debería aguantarlo. Sí, sobrísimo. Vale, perfecto. A ver si va a ser de estos súper súper ofensivos que te cagas. Pero bueno, hay un crítico ahora. Uy, cuidado. Le cambio el nombre a los gatos siempre. Qué liada, colega, qué liada. Qué liada, bueno, le hemos metido el lichi. Así que guay, lo hemos quemado. Así que not bad. Ferrozorn ahora mismo, es que ojo, O sea, Ferrozorn, ojito con Ferrozorn ahora mismo, chavales. Ojito con Ferrozorn. Es que realmente lanzallamas le quita la mitad. Es como, wow. Está muy tocho. Claro, primero saringueas EPS. Y en ese momento empiezas a entender por qué los EPS de la gente, ¿sabes? Y eso está muy bien. Vale, a ver, complicada esta jugada, la verdad. Complicadísima esta jugada. Bien difícil. Se vio bien difícil esta jugada. Se vio bien complicada, la verdad. Es que está jodido el tema, ¿eh? Está jodido el tema. Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Juego muy seguro. Este turno ha sido muy, muy seguro. Pero creo que tampoco ganaba nada con Ferrozón atacando, entonces... Coco por Ferro, claro, sí, pero es que con Among Us en campo, ¿cuánto te renta, sabes? Tampoco es demasiado. Y me da miedo un Sludge Bomb random ahí, en plan, ¡pum! Y hasta luego. Retira Among Us, vale, guay. Mete a Milo, perfecto, 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 perfecto. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Vale. Por el posible Icy Queen ahí. Y las drenadoras al Milotic, perfecto. Ok, a ver, es que podría haber tirado, por ejemplo, un latigazo a Milotic. O sea, podría haber jugado bastante más risky por si cambiaba. Pero sí que es verdad que, hostia, imaginaos que no. O sea, imaginaos que tiraba Flamethrower. Y tampoco, o sea, si tiraba Flamethrower, por ejemplo, lo teníamos ya bastante, bastante complicado. Mientras que de esta forma lo seguimos teniendo. O sea, de momento el combate está muy disputado, ¿sabéis? Y eso es lo que necesitamos mantener. A eso es a lo que yo me refiero. Vale. Es que claro, este combate va a ir para largo, ¿eh? Este combate va a ir para largo. La cuestión es crear o entrenar. Pues a ver, ahí hay un dilema muy importante. Esto yo creo que no hay streaming en el que no lo hablemos,
Se me han quedado los pelos para arriba de ponerme el Jolteon. No hay streaming en el que no hablemos esto. Es muy interesante. Yo podría haber metido a Coco ahí perfectamente. E intentar luego hacerle algo de daño a Mongus. Bueno. Vale. Alright. ¿Qué os estaba diciendo? Por favor, que no queme las lanzallamas. Vale. El tema de crear o criar. A ver, se supone que lo lícito sería criar. Pero claro, sí que es verdad que, pues bueno, pues hay muchas veces que no tienes tiempo suficiente y demás. Entonces yo entiendo a la gente que crea también los pokés, porque bueno, pues al final no te queda otra y lo que quieres es jugar competitivo y no tienes tiempo para criar. O sea, yo si tuviese tiempo criaría mis pokés, ¿no? Tampoco, o sea, realmente no se tarda tanto, en una tarde lo tienes, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo no tengo tiempo ni para una cosa ni para la otra. Entonces está complicado. Pero yo creo que la clave aquí es respetar los dos ámbitos. O sea, la gente que los crea, pues bueno, pues allá ellos. Y la gente que los cría, pues fenomenal. Bravo por ellos, pero tampoco puedes criticar a una persona que no lo hace, ¿sabéis? Vale. Pop, pop, pop. Uf, es que está muy complicado el tema, ¿eh? Es que está bastante, bastante complicado, macho. Venga. Yo veo bien ambos, dice Kato, efectivamente. Yo también. Yo creo que esa es la clave. ¡Oh, Garde! ¡Oh, shit, man! Vale, perfecto. Porque estaba a punto de cambiar a Ferrothorn, la verdad. Estaba a puntito de cambiar a Ferrothorn. Pero es que Ferrothorn es un problema para su equipo. Tenemos que cuidarlo muy, muy bien a Ferrothorn. Fenomenal, porque así al Garde lo dejamos ya en rango de KO. Mucho ojo porque no sé cuánta speed tendrá ese Mega Garde. No sé cuánta speed tendrá ese Mega Garde. Ah, ese envenenamiento como nos está tocando las narices. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a Milo o lo cambiamos? ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotros, chicos? Venga. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Es que Mega Garde, bueno, Garde en general, a mí me mola mucho más Shiny. Me parece súper bonito. Es de estos pokés que Shinies ganan un montón. Un montón. Nos vemos, NKS71. Parece un robot. Parece un bot de Twitch. No, no renta dejar que muera, porque lo he estado pensando y la movida es que realmente necesito más a Milotic, mucho más que a Landorus, si os fijáis. Entonces prefiero que aguante un golpe. Y además que es que si no, si está Milotic en campo, como acaba de pasar, ahora lo hemos metido antes, entonces no haya problema. Pero si está Milotic en campo, es un problemón luego sacar a Landorus, así que renta más cargarnos, o sea, que sufra Landorus, no lo va a matar, pero que sufra ahí. Que sufra bien. Perfecto, Bozarrón. Pues vamos a ponernos bastante bien porque nos vamos a cargar ya directamente al Garde con la girobola. Lo cual está fenomenal. ¿Veis? Es lo que os decía de jugar con mucho cuidado, poco a poco. O sea, en el anterior turno, el turno en el que podríamos haber metido a Coco, era muy buen turno si metíamos a Coco. Pero si no, podíamos perder mucho más de lo que ganábamos. Entonces, ese es un tema muy interesante del que hablar. El risk que es una jugada, lo arriesgada que es una jugada, para que merezca la pena o no. Vale, ok. Bueno, vamos a ver qué tal se plantea la vaina. Tampoco quiero que me mate a Landorus con Celestila, se sube al ataque especial o lo que sea. Y ahí tenemos un problemón. Vale. A ver, lo que sí pienso es que deberían de poner, por ejemplo, una moneda que ganas un combate y te dejan editar EPS gastando esa moneda. Sí, a ver, yo es que creo que deberían poner. O sea, mira, os digo lo que creo que deberían hacer. Vale, perfecto, escaldar y flamethrower. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. La play. Creo que deberían poner un Pokémon Stadium dentro del juego. De hecho, en 2019 no se extrañe que algo así pase.
O sea, deberían poner un editor de pokés, una parte competitiva del juego, exclusivamente con un pseudo Pokémon Stadium en el que tú puedes probar los pokés y solamente jugar combates dentro del propio juego. Y luego ya tú hacerte el equipo in-game, ¿sabéis? Eso me parece todo un acierto y no se hace ahora mismo, claro. Oye, qué remix tan guapo está sonando, ¿no? Vale, turnito complicado este, la verdad. Turnito complicadete. Venga, vamos a ver qué pasa. Creo que ya con Coco lo tenemos bastante bien encaminado. Con Coco Ferrozón lo tenemos bastante bien encaminado. Pero siempre hay que jugar risky. Pero bueno, ¿está ahora por aquí? Que le he ido a Marquitos diciendo Pdorap. Vale, perfecto. Muere Landorus. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con Celestilo. Celestilo, lanzallamas. Perfecto, perfecto, perfecto. Fenómeno. Aguantando ahí like a champion. Bien, 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 bien. Vale. Este turno es clave. Este turno es clave. Nos vemos, Chikomen, tío. Un placer. Un placer, tío. Muy guay la conversación. Este turno es la fucking key. ¿Por qué? Porque realmente ahora es cuando sí que tenemos que plantearnos qué hacer. O sea, a quién meterle el focus. Porque de Z nos reventamos, yo creo que a los dos. Movida. Va a cambiar a Mongus por uno de los dos. No queremos que sea por el que lo cambiamos, ¿sabéis? Y eso es un problema, chicos. Ah. Este turno es muy difícil, este turno es muy, muy difícil. Jodidamente difícil. Necesita más a Celestila. O sea, necesita a Celestila para poder acabar con Ferrozone. Entonces, ahí está. Sí, señor. Sí, señor. La Protect de Milo. Y a Mungus entrando por Celestila. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Qué buena. Bueno, no se ha protegido Milotic. Pero aunque se protegiese, es claro. O sea, necesitaba. Podrían haberse protegido porque no, iba a morir igual de Z. Entonces, por si acaso, si acertaba el focus. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Fenomenal. Fenomenal. Pues ya con esto nos volvemos a poner ahí bastante mejor. Sí, es verdad. Aquí podríamos haber. No, no, ¿sabes por qué? Porque si se metía Prote, necesitábamos cargárnoslo. Porque si no, sí que se volvía un problema. O sea, si metíamos Thunderbolt, sí, a ver, en este caso nos habría venido mejor. Pero la jugada segura 100% era meter Z. Porque vale, sí, luego tienes el Z para Mongus, por ejemplo. Pero ¿hasta qué punto te merece la pena? ¿Sabéis? No te merece la pena. Ah, vale. Es troll con el que se ha ido. Vale, vale. Pues entonces si se ha marchado ya, no lo digo yo, adiós. Muy buenas tardes, Marcus, ¿qué tal? Mira, tenemos un espectador. Aquí, tenemos el espectador del streaming. Aquí está, al lado del ordenador además. Mírale, mirando el stream. ¿Qué tal? Es que en verdad les flipa cuando hago streaming. Es como que ellos se ponen aquí a su rollo, mirando el ordenador, sí señor. Venga, que nos quedamos sin tiempo, chavales, y la liamos muy parda. La liamos muy, muy parda, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Vamos a tener que empezar a atacar súper rápido ya. Me voy a poner esto. ¡Ay, madre! ¡Qué de gatos! Me llenan todo de pelo. Ahora en verano es horrible. Horrible, 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 horrible. Horrible. Vamos, vamos, que me quedo. ¡Uf! 30 segundos, chavales. Vamos a perder por tiempo, ¿eh? Es que no está pensado esto para hacer streamings. No está pensado el timer para los streams. Por favor, que piensen un poquito más en nosotros. Por favor. ¡Qué desastre! ¡Dios mío! Vale, lo bueno es que ya el lanzallamas. ¡Ojo! ¿A por quién? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena por su parte! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Crítico! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ese crítico nos va a hacer mucho daño. ¡Ah! Oh, ¡qué pena! Ha jugado muy bien este turno. De hecho, yo me he desconcentrado completamente. Porque de hecho le he tirado el volto de cambio al. Le he tirado el volto de cambio al Among Us. O sea que, fijaos si la he liado parda. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué rabia! He jugado fatal este turno.
No caía, porque antes lo hemos visto que estaba, o sea, un pelín menos de lo que, vamos, lo tenía calculadísimo. Os podéis ver el streaming luego de nuevo y ver que el daño que me había hecho justo es, no es el suficiente. Vale, vamos a ver, porque esto se nos empieza a complicar mucho. mucho, nada, la hemos cagado mucho en ese turno, la hemos cagado mucho nosotros. Yo os digo que no caía, Ferrozón, perdón, no caía. Ese turno os aseguro que no caía. Os lo aseguro. ¡Qué mal! ¡Qué rabia! A ver, ha sido error mío completamente. Es que podría haber jugado mil veces mejor, tío. Y la he cagado mazo. ¡Qué pena! Vale. Bien. Bueno, si es que además nos vamos a quedar sin tiempo. O sea, ya lo que faltaba... Nos vamos a quedar sin timer. Pues yo creo que ya, bueno, vamos a jugarla hasta el final. Pues yo que sé, por si acaso se, yo que sé, se aparece el dios de las plays o algo, ¿sabéis? pero ya está. Bueno, espérate, ¿eh? Un momento. Bueno, 5 segundos nos quedan, o sea, hola, ¿qué tal? Pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque realmente esto no está perdido, ¿eh? Esto no está perdido en absoluto. Por el timer. Pero si no, es que todo el rato tiene que meter polvo ira, ¿sabéis? Si no, el Celestila cae. O sea, lo único que puede hacer es jugársela y en un turno Tirar Protect y Sludge Bomb, ¿sabéis? Pero si no, y si no lleva, si ahora mismo resulta que de repente no lleva la valla, también se lía. Pero llevará la valla, supongo. I don't know. Pero bueno, vamos a probarlo por si acaso. Ya nos hemos quedado sin tiempo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, chicos! Le hemos cagado mucho en el turno anterior. O sea, el turno del volteocambio al Celestila era muy obvio. Muy obvio. Y no sé, o sea, he pulsado directamente y he pulsado a la Mongoose por la cara. Y tendría que haber tirado a Celestila, 100%. Porque además el... o sea, es que ni aunque se protegiese, ¿sabéis? Pues buenísima. Muy bien jugada, tío. Ha sido un combatazo. Creo que podríamos haber ganado si no hubiésemos cometido el error que hemos cometido. Pero vamos, ha sido un combatazo, eso no le quita ningún mérito a Oswaldo, que ha jugado súper bien. Vamos a por la siguiente, ¿no? ¿O qué? Y además, bueno, habríamos perdido por timer. Aún sin cagarla, habríamos perdido por timer. ¡Oh! Se ha acabado el tiempo. Fin del combate. Sí, que ¿cuándo harás stream en tu canal? El domingo voy a estar, además. Va a ser stream tocho. Voy a hacer sorteaco de cosas guays. Vamos a aprovechar. Voy a aprovechar para celebrar todo este despliegue de medios. Que de repente hemos llegado a 10.000 en Instagram. Salió a padísima. Bueno, de todo. Pues aprovechando, lo que vamos a hacer es... perdón. Le he dado a jugar otra vez, Oswaldo. Voy a hacer un sorteo durante el streaming. Voy a jugar con vosotros. Voy a estar un montón de tiempo. O sea que la vamos a liar el domingo. La liamos. ¿Has probado Fini Zapdos en vez de Milo y Coco? Me encanta tu positivismo, tío. Muchas gracias, tío. I'm the fucking red. Qué buen nick. Vamos a darle Darky. El contador de Darky. Darky y yo ahora mismo vamos 2-1. Se viene la revancha ahora mismo de Darky. Me ganó la primera en Tours y luego le gané yo las otras dos. Fini y Zapdos, tío, los he probado muchas veces, pero en este equipo, por ejemplo, no rentan. Porque la única forma, digamos, en este equipo de amenazar a Landorus es Milotic. Porque si no, Landorus puede hacerle, vamos, un destrozo tremendo. Y entonces, pues, Milotic en este caso viene mucho mejor. Además que es que a mí Fini no me gusta, porque la única forma de pegar con Fini que no sea Escaldar, porque encima Escaldar no pega por el campo, es Moody Water. Y Moody Water falla más que, vamos, lo llevé al Mundial del año pasado. Me arrepentí un montón, perdí... una de las rondas contra un chico que, inglés, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es muy bueno también, que jugaba lo típico de toque de Maru, Fini, Arcanine y demás, y yo también usaba Fini, Arcanine. Pues era en ese sentido era bastante Mirror, pero mi Arcanine era Soulvest. Y entonces, pues, las veces que tiraba Moody Water prediciéndole en la entrada de Arcanine, o sea, os lo juro, ni una acerté Moody Water. Y perdí las tres partidas, perdí, gané una y perdí las otras dos. Pero las tres partidas hubo fallos de Moody Water. Y luego en otra de las rondas también.
Y por, o sea, en ese momento, por ejemplo, me quedé a una victoria de Top Cat. La lié pardísima. La lié pardísima con el Moody Water. Así que nunca más, nunca más. O sea, yo de hecho intento usar lo mínimo posible ataques que tengan poca precisión, porque es lo que hace de este juego que sea aleatorio, que no sea algo... O sea, hay que intentar reducir al mínimo la aleatoriedad del juego, intentar que priorizar siempre la habilidad del rival, por eso, del rival, perdón, del rival, como la priorices estás jodido. Hay que priorizar siempre la habilidad del jugador, de cada jugador, porque si no, un problema muy... ¿Cambiamos de equipo, Darky? Darky, ¿estás jugando con el mismo equipo? Porque si estás jugando con el mismo equipo sí que hacemos el mirror otra vez, pero si no podemos cambiar de equipos, tío. Bueno, me lo hago aquí en un momento, algún otro equipo así interesante. Cuéntame, Darky, cuéntame. Creo que se ha ido. Mierda. Creo que se ha ido del stream justo para no ver lo que yo haga y tal. ¡Ja! A tomar por culo. Pues eso, que por eso a mí no me gusta, por ejemplo, y veo. O sea, veo irresponsable jugar cosas como Chansey, estrategias que no premian la habilidad del jugador. Porque para empezar, si juegas eso, nunca vas a aprender. Sí que es verdad que si necesitas la victoria a toda costa. Pues sí, pero es que al final la victoria no lo es todo. O sea, al final juegas para divertirte, para pasarlo bien y para aprender de ello. Entonces, vale, juega el de siempre porque va a tirar a Ithium. Es que la movida está en que, bueno, o sea, los dos no sabemos los equipos, el equipo de los dos. El Tiranitar de Darky tiene el Z de hielo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque se carga como y tiene muy poquitas respuestas contra como. Entonces, está guay. A ver si nos lo cuela o no nos lo cuela. Y luego, por ejemplo, a Milandorus, que tiene Yache para aguantar el Ice Punch, pues me lo revienta también con el Z, el tío. Vale, buah, es que me, o sea, me viene como el flashazos de Tours, de cuando jugamos en Tours. Ahí estaba súper nervioso. Encima era la primera, o sea, primera ronda, un español y un andorrano, o sea, los dos únicos españoles. Y decimos, va, qué guay, porque por lo menos así no tenemos, tenemos pocas posibilidades que nos toque juntos. Pum, en primera ronda, literal. Venga, vamos allá. Vale, pues yo creo que vamos a meter... Uf, es que ahora mismo, o sea, fijaos si me cuesta concentrarme. Me acuerdo que en el momento en que jugamos ya dije, vale, hay una lead clarísima que hay que hacer siempre. O sea, hay cuatro pokés que hay que jugar siempre. Y ahora mismo es que me cuesta hasta acordarme. Me cuesta hasta acordarme. Vale, venga, va, vamos a centrarnos un poco. Yo es que en verdad en los streams juego súper descentrado, o sea, esto no tiene nada que ver con cómo juego luego yo compitiendo. A mí en los streams sí que es verdad que me gusta pasar un buen rato con vosotros y que vosotros lo paséis bien. Entonces no me mola nada estar ahí así. Wow. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto otro, ¿sabéis? Porque entonces no es divertido esto. Venga, va. 20 segundos para elegir, por Dios, si no he elegido. ¡Ay, la virgen! ¡Ay, le mao! ¡Ay, le mao! ¡Le mao! ¡Le mao! Venga. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Es que además, en parte, es muy mirror. O sea, porque también tenemos los dos Milo Coco. Y entonces, ahí hay un problema. Ojo, Lugia. Es horrible, Marquitus, ¿eh? Lugia es más malo que... Bueno, a ver, no. Miento. Hay equipos en los que va bien, pero... Uf, a mí no me gusta. No me gusta. El otro día vi un combo más raro... Por otro youtuber, no sé si se puede poner su nombre, por eso no lo digo. Sí, claro que sí, puedes decirlo, sin problema ninguno. Faltaría más, ni que además que yo creo que me llevo bien con todos los youtubers de Pokémon. Pero se dinja a través de danza amiga, de Audino y de intercambio de un poke, de robustez se volvió inmortal. Ah, ya. Ya sé por dónde van los tiros. Bueno, pero ves, eso al final no es... O sea, sí, es una estrategia que no te cierra mucho. Pero sí que dices, ojo, ojo, ¿sabes? O sea, ojo, ¿eh? Vale, es que ahora mismo ya... Ahora mismo... Vale, mira, o sea, voy a hacer una jugada muy, muy loca, ¿vale? Voy a hacer una jugada muy, muy, muy loca. Y si nos sale bien, nos coronamos. No lo sé, ¿eh? Pero ya, como con Darky he jugado tantas veces, ya me da lo mismo todo. O sea, creo que le voy a meter el Z de Coco. Su Coco también tiene Z. Se lo va a meter a mí... a mi Coco, y no a Milotic. Porque es muy obvio el cambio de Milotic a Landorus. A ver qué pasa. ¿Brillo mágico? Vale, pues no. Pues me la he jugado yo demasiado. Bueno, pero nada, ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, no sé qué haya. Ahora meta de repente Z de hielo al Landorus. Entonces se la saca él. Espero que no. Vale, no, avalancha. Fenomenal.
Vale, guay. Bien, 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 bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora lo bueno es que él, digamos que no puede sacar a... O sea, con Landorus le matamos a Coco y no puede sacar a su Landorus, porque está nuestro Milotic. Entonces, eso funciona bastante bien, la verdad. Eso funciona muy bien. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con todo. No sé si de Earth Power más Escaldar me cargo a Tiranitar. Yo creo que sí. No voy a jugar. Porque yo creo que el Coco no se va a quedar ahí. Ni de coña. Vale, se va a Coco. Perfecto. Se va a la Scizor, seguro. ¡Oh, Landorus! ¡Oh! Pues entonces sí que nos lo cargamos al este. Perfecto, perfecto. Fenomenal. 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 Uf, pues muy arriesgado por su parte meter a Landorus ahí, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos lo habríamos cargado sin Landorus, sin la intimidación. Uf, habría estado ahí. Habría estado ahí. Sí. Habría estado ahí. Ha intentado, yo creo que él, o sea, él ha ido a por el Z de por el Z de hielo para la desesperada, porque busca meter el Z ahí a saco. Pero no, yo me refiero a si nos lo cargamos sin el boost. Y nos lo cargamos sin el boost. Con el boost sí, seguro, claro. Vale, bien. Bien, 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 bien. Pues vamos a ver. Lo tenemos bastante bien, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Quita a Milotic y mete a Ferrozone y protege. Es una idea. Sí, bueno, lo que he hecho ha sido no, porque Milotic está busteado y me interesa que se quede ahí a más 2, todo a gusto. Pero sí que he metido a Ferrozone en lugar de Landorus, porque creo que es el Landorus el que se va a llevar el ataque de Lopunny en este caso. Vamos a verlo. No lleva patada o salto alta, este lleva low kick. En verdad le renta mucho más, porque es que en VGC jugar patada salto alta con la de... ¡Ahí está! ¡Oh, las plays! ¡Las plays! Y ahora se muere de giro bola. Las plays. Las plays. Uf, pobrecito Milotic. Pobrecito Milotic. Vale, bien, 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 bien. Pues vamos a ver. Vamos a hacer una cosa que va a estar muy interesante, yo creo. ¿Qué es esta? Vale, pues yo creo que ya lo tenemos muy encaminado realmente, porque es que ahora mismo simplemente con que no nos meta un crítico del Lopunny al Milotic, ahora va a atacar antes el Lopunny. Él va a meter Uturn, yo creo, entonces por eso he metido Escaldar, por si metía a Coco ahí. Vamos a verlo. Sí, efectivamente, Uturn. Vale, espérate. ¡Oh! Espérate, claro, que es Scarf. Yo pensaba que no era Scarf. Se me había olvidado. Oh, pensaba, contaba con el daño del Opuni antes, ¿eh? ¡Ojo que la liamos! ¡Ojo que la liamos, parda! La hemos liado parda. Pero muy parda, chavales. Pero que muy parda. Sí, sí. Vale. Está sonando, chicos, por favor. ¿Qué música es esta? Aún así, tenemos a Ferrozone. Ferrozone es nuestra vía de escape ahora mismo. A ver. Que no hemos, la hemos liado muy parda. O sea, con lo fácil que era. No liarla con... Cambiando a Milotic, efectivamente. Y por confiarme y decir, va, lo dejo porque voy a aguantar. Pensando que no era Scarf el Landorus, la he liado pardísima. Pero muy parda. Vale, a ver. Vale. Vamos a hacer esto. Y esto. Me la he jugado mucho también esta vez, ¿eh? Retira al Opuni, ¿vale? Saca el Landorus, he metido Z al Opuni, ¿eh? Pero le he metido HP Ice también. Lo que no sé es qué va a tirar su Coco. No tengo ni idea de qué va a tirar su Coco, la verdad. No tengo ni idea. Protección, vale, perfecto. Alright. El Landorus suyo es Scarf y yo no lo sabía.
¡Ja! Amigo mío, que yo no sabía que el Andorus era Scarf. Vale, guay. Ok, ok. Pues sigue, sigue el tema, sigue ahí, ahí, ¿eh? Uf. Sigue ahí, ahí. Yo he querido cubrir este slot en este momento y he dicho, vale, cubro el slot de una forma o de otra. Entonces, pues le tiro HPA y le tiro Z. Si no lo mato de una cosa, lo mato de la otra. Bueno, no, realmente no, o sea, era... Era una predicción, pero como intentando asegurar, ¿sabéis? Vale, bien. ¿Qué hacemos ahora, chicos? A ver, renta mucho ahora mismo intimidar al Opuni para que Ferrozone aguante ahí bien al Opuni como Dios manda, ¿no? De hecho, creo que lo tenemos que hacer obligados. Pero claro, ¿y si se viene el High Jump Kick? ¿Y si se viene el High Jump Kick? O sea, el Low Kick, perdón. Directamente, ¿sabéis lo que os quiero decir? Si se viene el Low Kick directamente, tenemos un problema. Uf. Venga, me la he jugado. Lo he dejado. ¡No! ¡Ah! Estaba muy claro el cambio a Ferrozone ahí. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! No, bueno, ahora tenemos timer de sobra, porque además ya se está terminando el combate, con lo cual... Con lo cual, vale, brillo mágico, ok. Aún así, creo que lo tenemos hecho. Yo diría que Ferrozone lo gana esto ya. Pero... Podríamos haber metido a Ferrozone, pero no. Igualmente creo que lo más seguro era dejar morir al Andorus, porque si os fijáis ya, ahora mismo no hay mucho que hacer. O sea, realmente el Lopunny se muere si nos ataca. Y ya está. Vale, se protege, fenomenal. Y no debería matarnos, o sea, quiero decir. ¡Oh! Está usando el mismo coco que yo. ¡Ha cambiado al coco, Darky! ¡Has cambiado al coco! ¡Hostia, las pita! ¡Y qué bueno! En Tour, su coco era más rápido siempre. Era tímido. Entonces yo sabía que él atacaba antes. Ahora no, pero bueno, realmente no podía hacer nada. O sea, el Giant Kick tampoco me mata. De hecho, bueno, lo vamos a ver ahora. Pero no mata. Entonces estaba ahí ya. Muy buena, tío, pues muy buena. Ha estado súper guay, ha estado súper guay. La he cagado yo mucho en el turno intentando dejar ahí. No sé por qué, tío Darky, pensaba que tu Landorus era Scarf, tío. Pero muy bien jugado. A ver, chico, ¿en qué me estabas preguntando? Sé que cuando vas a torneos si apuntas datos de los equipos contrarios, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas para tomar apuntes? ¿Sabes los combos de entrada, posibles EPs, etcétera? Uf, qué buena pregunta, tío. De hecho, mi idea es en el último vídeo de la guía de competitivo, que lo tengo que hacer ya dentro de poco, a ver si lo hago la semana que viene o la siguiente ya. Uno de los consejos en lo que más me quiero centrar es en enseñaros cómo tomar apuntes, cómo, pues eso, organizaros el tema del cuaderno y demás, porque sí que es verdad que yo veo a mucha gente que de repente coge y hace ¡fum, fum, 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 fum! Apunta a los Pokémon y ya está, y nunca apunta nada más. Entonces es como, ¿qué hacen? es como que lo que hay que hacer, ¿sabes? Es como, uff, si no llevo un cuaderno no molo. Entonces se lleva un cuaderno y simplemente pues para parecer que entiendes más, ¿sabes? Y no le sacan todo el partido que se le podría sacar al cuaderno. Entonces me gustaría comentárselo a la gente en los vídeos para, pues eso, para justamente para ese tipo de preguntas. Entonces, no sé, a mí lo que me gusta sobre todo apuntar es muy importante, bueno, en mi caso también depende mucho de la persona, esto es muy personal, pero es muy importante para empezar a quitar esta canción, ¿vale? Porque esto ya que está sonando es demasiado... ¿Qué es esto? Bass Boost Car Music. Ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Vale, ya está. Vale, después cuando ya quitas la música indecente. La música, otro factor súper importante para jugar. No os imagináis cuánto. Y el daño que me han hecho a mí al no dejarme ponerme la música en los cascos mientras juego. Por favor, que se pueda volver a poner música en los cascos. Que ahora solamente se puede escuchar la del juego y no me mola nada, pero es increíble. Pues eso, yo creo que lo más importante a la hora de apuntar, lo más importante es tener en cuenta, sobre todo, cómo, o sea, visualizar el papel e intentar apuntar todo lo que te pueda dar problemas. O sea, quiero decir, tú coges y tienes el equipo de 6 Pokémon, ¿vale? Es que esto hay que hacerlo, yo creo que sobre un caso práctico, porque si no, no llegas a entenderlo demasiado bien.
Pero la clave es decir, vale, amenazas a esto, por ejemplo, amenazas a mi Ferrothorn. ¿Qué tiene él? Esto, esto y esto, ¿vale? Entonces dices, vale, pues ¿en qué Pokémon me tengo que centrar? En este. Y al final es como muy, es también muy visual todo, quiero decir, si tú coges y subrayas el Pokémon que más problemas te da de su equipo, o la, digamos que el pues eso, el, la, las mayores amenazas, ya las tienes siempre en mente y juegas en función a eso, te focalizas mucho más, a mí es para lo que más me sirve. Eso por un lado, por otro, al hacer eso, consigues identificar mucho mejor la win condition, ¿vale? Que es, pues eso, la forma en la que vas a ganar, lo que necesitas hacer para ganar. Y además de eso, la clave también es apuntar, por ejemplo, que de repente lleva Cartana Scarf, súper importante apuntar Cartana Scarf, porque apuntar que es Scarf para que no se te pase luego en los siguientes, a la hora de planear siguientes jugadas o en el tercer game, a lo mejor tú usas Cartana en el primer game, se te olvida, y en el tercero se te olvida eso. El Cartana Scarf es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor dices, vale, me encuentro en un Coco que llevo 3 Speedtails ganadas y yo estoy usando No Timid. Hostia, es muy probable que sea Modest. Pues apuntas, Modest, porque luego, pues eso, en el tercer combate a lo mejor te viene muy bien esa información. O sea, la clave es tener toda la información ordenada de forma que no gastes tiempo en tu recordar ni en visualizar nada. Entonces, de esa forma, echas un vistazo rápido al papel, gastas menos tiempo y ves toda la información que necesitas sobre todo lo que has ido, digamos, recopilando en el primer combate sobre todo, y en el segundo, pues si, si se da el caso también. Entonces, no sé, está guay porque al final es eso, la clave es, y tampoco entre ronda y ronda, o sea, entre turno y turno, ni de coña, o sea, la clave es cuando empiece el turno, en lugar de quedarte así mirando y decir, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues empiezas a apuntar cosas, ¿sabes? Empiezas a apuntar todo lo que pase que creas que es relevante para los próximos combates, ¿vale? ¿Alguien más quiere jugar, chicos? ¿No? ¿Nope? Me meto a... Nos echamos un combatillo. Venga, me voy a meter rápidamente a Battle Spot. Y nos echamos un último combate. A ver. Pero ya os digo, esto tiene mucha chicha, ¿eh? O sea, que lo explicaré tranquilamente en uno de en uno de los últimos vídeos de la guía. Bueno, en el último vídeo ya no queda ninguno más. ¿Qué pelos de loco llevo, por favor? Señor. ¡Uf! Hostia, se nota que llevo 2 horas hablando, ¿eh? De repente he dicho... ¡Uf! Uf, qué cansancio. Joder. Así te pasa, Marquitus, que luego pues no hay forma de ganarme, tío. Ya lo siento, pero a lo mejor sí, apuntases algo en el cuaderno. Apúntatelo. Apúntate esto también. ¿Cómo estamos, de verdad? Yo cuando veáis que me meto con Marquitus siempre es con amor, ¿vale? Y luego está súper bien, o sea, pensad que en un torneo es muy probable que si tú te enfrentas a alguien muy bueno, esa persona, si tú te enfrentas a alguien muy bueno en el suizo, esa persona llegue luego a Top Cat. Y si vas a ir a ganar, a lo mejor te lo encuentras otra vez. Está súper bien que de un día para otro, teniendo todos los equipos apuntados y toda la información que puedas de un equipo, preparártelo bien en casa cuando te vas al hotel y descansas para el día siguiente. O sea, por ejemplo, yo en Londres... Es que, vamos, o sea, me preparé todo el año pasado, iba, pero os juro, de hecho, el combate contra Axilotl, que es el chico este, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el chico del top 8, es que tenía todas las jugadas pensadas, o sea, era como pom, 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 o sea, lo tenía controladísimo, controladísimo, era como, vale, si pasa esto, tengo que hacer esto, si pasa esto, tengo... o sea, todo, todos los turnos, de hecho, si os fijáis en ese, ni estaba nervioso, ni había ningún momento en el que dudaba, era como pop, 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 esto es lo que tengo que hacer, ¿sabéis? Porque, y me ayudó un montón el tener la información, en ese caso no mía, porque yo no había jugado contra él, pero de otros amigos españoles que sí que habían jugado contra él y se habían apuntado todo en el cuaderno. Esas cosas son súper importantes. Y por ejemplo, bueno, es que claro, ahí ya sí que es verdad que te preparas el top 8 y ya dices, bueno, y así paso de top 8, ya vamos a verlo, tampoco me voy a preparar top 8, top 4 en la final, ¿sabes? A los otros equipos le echas un vistazo y dices, vale, lo importante, ¿algún Scarf? Sí, este, pues ya está. ¿Algún ataque raro? Este, ya está. Pero ahí no te preparas tanto. Te preparas el que te toca, el primero que te toca. Bueno, vamos a ver que nos ha tocado contra Rombo di Tuono, un italiano que está jugando Gastrodon y la típica Core. Alright. Pues Ferro cocolando aquí. La verdad es que nos ayuda bastante, ¿eh? La verdad es que nos ayuda bastante, bastante. Y de último, ¿qué metemos, chicos? Chiquets, ¿qué metemos? ¿Qué metemos? ¿Qué metemos? ¿En cine o Tiranitar? Incineroar yo creo que nos ayuda bastante. Pero es que Tiranitar también, realmente. Ya tenemos la intimidación de Lando. Vamos con Tiranitar. Uy, perdón, que la lío. He dado a Latos.
Mierda, 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 que me quedo sin tiempo. Le he dado datos sin darme cuenta. ¡No! Esta vez se me acaba el tiempo. Esta vez se me acaba el tiempo. Espero que se hayan cogido los tres Pokémon que he elegido yo y el cuarto, random. A lo mejor es Milotic. ¡Qué cagada! Le he dado sin querer a datos en lugar de darle al Pokémon. ¡Madre mía! Lo que no, la que no líe hoy, la que no líe hoy, no la lío nunca. Por cierto, el robo de incinerar era muy útil. La verdad es que sí, el robo es muy bueno. No como robar. ¿Eh, Marquitos? ¡Joder, tío! ¡Qué cagada! De verdad, si es que soy un meme andante. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No juegues a Lee Switch, chico, ven. ¿Qué dices? No juegues a Lee Switch. Eso no vale para nada. Estoy contentísimo de la nada, dice Marquitus. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Vale? El Lele Scarf. Interesante, la verdad, interesantísima reflexión. La del Lele Scarf. Le vamos a hacer el focus a Zapdos. Y vamos a tirar Bombalodo también. Porque si nos cargamos a Zapdos de Z de Coco, que normalmente los Zapdos que tienen ha cambiado. Chao. ¿Qué ha metido? Landorus. He jugado como el culo. He jugado como el culo. O sea, he ido a saco a tirarle el Z a Zapdos y ha sido como, ¿qué? Y le he tirado Bombalodo a Landorus. Es que de verdad no aprendo, ¿eh? No aprendo. Qué desastre, chavales. Qué desastre. Madre mía. No he pensado en absoluto este turno. De hecho, ni me acordaba que llevaba Landorus detrás. Ya, jugar 2 horas seguidas no es bueno, ¿eh? No es bueno, o sea... Bueno, lo bueno es que Landorus ya no es Scarf. Ojo, y hemos envenenado. Ojo, cuidado. Yo lo he hecho para eso. Quiero ese italiano, dice Marquitos. Perdona, Marquitos, ¿tú de qué lado estás? Disculpa. Monstruo, crack, mastodonte. Fiera. No pasa nada, está calculadísimo todo. Mira, mirad esto, atención a esto. Atención a la play que le vamos a hacer. Es una play increíble. Que el italiano se va a quedar con el culo roto. Fijaros bien. Muy atentos a este momento. Uy, el momento ASMR, ¿no? Uy, el momento ASMR. Zapdos último ofensivo. Para un equipo parecido al tuyo, digo. Pues ofensivo. Porque si buscas que sea... ¡No me lo creo! ¡Está jugando de lujo! ¡La madre que lo parió! En verdad nosotros también, ¿eh? Pero mejor él, mejor él. Porque ha metido a Gastron, yo he metido Ball Switch. Y ahora me va a meter Terremoto o Earth Power, ya veréis. ¡Desarme! ¡Oh, shit, nigga! Bueno, pues not bad. Not bad, not bad. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a Gastrodon aquí no lo va a meter. Lo sabemos todos. Lo sabe él, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. La vaina es... ¿Quita ahora algún Pokémon? O sea, ahora va a quitar algún Pokémon él. Le hacemos la play. Le metemos el Ball Switch al Gastrodon. Le metemos el Ball Switch al Gastrodon. ¿O no nos la jugamos? No, no nos la vamos a jugar. Lo que decía antes, chicos. Juguemos safe y tranquilos. Con la calma. Le podríamos haber metido el Ball Switch a Gastron. Digo, me reafirmo en que el Ball Switch a Gastron era una jugada buena aquí. Era una jugada buenísima, pero no he tenido huevos. O sea, si os soy sincero, no he tenido huevos. Ojo que se nos va el tiempo y empieza para... De Antonio ahora, perdón. Para Tamor, ¿no? Empieza Antonio ahora y era el Ball Switch a Gastron, chavales. Pues es que lo he dicho. Y no he tenido huevos. ¿Por qué no? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Podríamos habérselo tirado y le dejábamos en rango del HP Ice. Perfectamente. Perfectísimamente. Era la jugada, era la play. Bueno, no pasa nada. A ver si nos va a dar tiempo a terminar este combate, ¿eh? Lo voy a tener que terminar yo solo, seguramente. Me cago en la leche. Tiene detrás Gastrodon y tiene detrás Lele Scarf. Ok, vale. Interesante. El Zapdos puede ser que meta al Tailwind, yo creo. O Heatwave. Es que claro, hay tantas opciones posibles ahora mismo aquí. Oh, tantas opciones posibles. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esto aquí y esto aquí. Porque realmente sin Zapdos, sin Zapdos, creo que podemos ya prácticamente ganarla. Vale. Venga, un besito, Marquitus, ¿eh?
Ha sido un placer. Venga, nos vemos. Tú no estabas secuestrado. Hostia, por fin alguien que sigue el lore de Speedrun. Sí, pero me ha liberado. Me ha liberado por hacerlo guay con Giants. Pero yo creo que me van a secuestrar otra vez dentro de poco, ¿eh? O nos lo decía un chico por Twitter esta mañana. O yo no soy el verdadero. Ojo, yo no soy el verdadero Sekiam. Soy un doble. Y el verdadero Sekiam está secuestrado por ahí. Pero nunca lo sabremos. Qué mal estoy jugando esta partida. Estoy jugándola fatal. Podría haber hecho mil cosas. Vale, Heatwave, por lo menos. O sea, estamos medio-medio, ¿sabéis? Estamos ahí, una de cal y otra de arena. Lo bueno es que ahora ya tenemos a Milotic al lado de Coco. Y ya le obligamos a no poder sacar a nuestro colega Landorus. Y eso está muy bien. Eso está muy, pero que muy bien. Marquitos es fan total de todo. O sea, Marquitos es que se ve todo. Es increíble. Vale, ¿qué hacemos? ¿Metemos, matamos al Lele o matamos a Zapdos? Este turno es muy interesante. Es muy, muy interesante, la verdad. Venga, va. Vamos a intentar, venga. Vamos a superponernos. A sobreponernos, perdón. Superponernos. Venga, va, el turnazo. El turno. No, tío, no me lo puedo creer. Qué bien está jugando, me cago en la leche. Vale, ¿qué va a hacer el Coco? O sea, el Zapdos, perdón. ¡Z! ¡Oh! Amilotic. Dime que es Amilotic. Creo que es Amilotic. Vale, vale. Que no decaiga la fiesta. Que ya yo creo que Ferrothorn puede ganar esto. Aunque el Landorus debe de tener intimidad. O sea, intimidación tiene seguro. Debe de tener... El Landorus debe de tener... Me saldrá. ¿Cómo se llama esto? Superpower. Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Vale. Vale. A ver. Es que está ahora mismo el tema. Está complicado. De narices, Pero de narices. Se puede ganar con Milo. Yo creo que se puede ganar con Milo. Vamos a verlo. ¡Hombre, Antonio! ¿Qué pasa? Enseguida termino, Enseguida termino. Que ya tenemos aquí a todos tus viewers diciendo ¡guau, que empieza Antonio! Dadle 4 minutos a Antonio y Antonio empieza en breves. A ver. Claro, estaréis flipando ahora. Los que jugáis al LoL estaréis diciendo ¿qué es esto? ¿Y qué está jugando este hombre, no? ¿Verdad? Vale. Creo que ahora tenemos que jugárnosla. Ahora es el momento de jugársela. Yo creo que ahora no va a tirar Heatwave él. O no va a tirar Rayo. Es que ahora mismo tenemos un 50-50 muy interesante, chavales. Tenemos una decisión dificilísima. Dificilísima. Muy complicada. Muy, muy complicada. A ver cuántos turnos de campeonato quedan. 3, vale. Ok, pues vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a hacer lo siguiente. A ver qué pasa. Psíquico, ok, vale, va por Milotic. ¿Le debería activar la valla? No se la activa, vale. Perfecto, onda ígnea, fenomenal. Pues Ferrothorn cae, pero Milo ahora mismo se carga ya a Zapdos y le baja la velocidad a Lele. Con lo cual nos ponemos a más 1, a la que saque a Landorus. Y a más 2, perdón. Y nos ponemos, nos situamos muy muy bien ahora mismo. Esto es lo de Digimon, ¿no? Sí, ¿verdad? El Jabo Battle Royale, qué grande es. El Folagor de Twitch. Pues algo así, en verdad. No, en verdad no, porque Folagor también hace streams. Este game es más tenso que mis tetas. Es increíble este juego. La gente que juega al LoL debería darle una oportunidad a Pokémon competitivo. No sabéis lo que hay aquí detrás. Bueno, Sony 58 ya, chicos, vamos a ir cortando. Ya termino este combate. Ya lo termino yo tranquilamente. Y pues nada, espero que disfrutéis mucho del señor Antonio ahora. Pasadlo muy bien con él y jugando al LoL. Y pues lo dicho, que los que habéis estado aquí las 2 horazas que hemos estado, que se dice pronto, espero que os hayáis pasado guay.
Y nada, esperemos que nos veamos prontito también con Pokémon. A ver, hoy es el testeito nada más, porque ya os digo que yo solamente estoy aquí para cubrir. Yo en verdad soy el jefe de Antonio y de todos estos, pero me rebajo a su nivel y cuando hace falta, pringo y me pongo aquí yo también a jugar. Bueno, chicos, lo dicho, pues un placer. Espero que os lo hayáis pasado guay hoy. Yo creo que ha estado muy entretenido el stream. Os voy a ser sincero, ha estado muy, muy entretenido. Así que... vamos a tirar recuperación aquí. Es que yo creo que esto lo podemos ganar, ¿eh? Esto lo podemos ganar. Realmente, prácticamente está ganado. O sea, ahora mismo el rayo ya debería acabar con Lele. Y, yep, ahí está. Y por mucho que Gastron termine con Coco, tenemos recovery y se va a poner a más 2 Milotic. Así que deberíamos ganar. Pero bueno, chicos, espero que os hayáis pasado guay, lo dicho. Y voy a cortar ya, que además no nos va a dar tiempo a terminar el combate de todas formas, porque se va a alargar un poco. El rayo ha subido a primera, loco. Es verdad, es verdad, es verdad. Y el Majadahonda, que es de donde soy yo, ha subido a segunda, chavales, cuidado. En fin, Antonio es el jefe en realidad. Antonio es el verdadero boss, sí señor. Antonio es el crack. Bueno, nos vemos, chicos. Le dejo espacio a Antonio ahora. Pasároslo muy guay con él. Y lo dicho, luego tenéis a Paracetamol con Pug, no, con Fortnite, perdón. Y después Navaja, que va a hacer un streaming súper especial con Arena of Valor. Así que os recomiendo estaros las 3 orillas que faltan. Nos vemos, gente. ¡Chao!